Cartas una dencha con Beatus elacovicha, escola escuela abierta de la ciudadanía. Ausheda benetan y casteco ira casteco taparte arceco aukera bicaña. Aprender a comunicar es absolutamente imprescindible para cualquier persona, para cualquier familia, cualquier profesional, cualquier proyecto que queramos hacer. Es una de las habilidades que podéis aprender en Ei, la escuela abierta para la ciudadanía, y es vital en vuestra vida. Lo que demuestra la Escuela Abierta a la Ciudadanía es eh, la capacidad que tiene Vitoria de, de, de aportar, ¿no? de la ciudadanía, de los, de los propios agentes eh, sociales que, que mueven. Es clave que la gente eh, tenga espacios donde aportar, donde discutir, donde debatir y donde eh, dialogar de sus asuntos que les preocupan de verdad. ¿no? La participación, eh, si nos la creemos, desde luego no, no podemos perder la oportunidad de aportar nuevas visiones, nuevos instrumentos, nuevos medios para hacerla mucho más efectiva. Y la escuela me parece una oportunidad y un centro de innovación. Un proyecto como el de escuela me parece que es una búsqueda de nuevas respuestas. Una escuela que tampoco tiene muros, que es abierta, en la que todo el mundo aprende algo, el profesor, el alumno, donde se rompe un poco esta barrera ¿no? de, del aprendizaje como un gurú que solo habla y no escucha. Es una iniciativa para bueno, compartir un poquito esos conocimientos y un poquito ese rincón de debate, ¿no? que a veces parece que nos queda un poco alejado. Y en los que somos medios de comunicación, que nos, eh, bueno, normalmente nos dedicamos a estar detrás y casi casi sin abrir la boca, más allá de, de informar, pues eh, nos permite conocer eh, también lo que piensa la gente y cómo la gente tiene ganas eh, de participar. Me parece increíble que haya tanta gente con ganas de aprender, de empoderarse, de ser críticos, de participar. Yo me voy con un par de recaditos que nos han dado para intentar mejorar un poco. He disfrutado mucho. Creo que ha sido una, una jornada eh, verdaderamente de aprendizaje. Creo que me llevo más de, de lo que dejo. Quizá hay que aprovechar una vez más las tecnologías 2.0, es decir, las redes sociales, para darle continuidad a, a este tipo de actividades eh, más allá de estas propias jornadas. Gastisco irritat asunirako eskola instrumento importante instrumentu importantea eta asiera oso ona. eh, obetu daitekena, seguraski dena bezala, baina oso abia puntu ona, gazteiz irigero eta parte hartzaileagoa eta beraz demokratikoagoa egiteko. Beraz, eh, animatzen ditut eskolan parte hartzen duten guztiei eta antolatzen duten guztiei ba, aurrera egitera eta proiektuan sinesten jarraitzera. Todos tenemos la posibilidad de cambiar, de aprender a vivir y a convivir mejor. Nadie tiene por qué decir yo soy así. Podemos entrenar nuestro cerebro en positivo como un músculo, así que ánimo y que sigamos muchos años más aprendiendo. con <coughs> Arratsalde on guztioi eta ongi etorriak Gasteizko udalaren partaidetza Etanguisarte, echen, sayaren y senean. Ei, erritartasunera ...eskola escola, irekiaren y honetara onetara. Orda o casu, orida, gure y sena. Y cusi berriduguna, va, pasaden y bilduma. bilduma... Como si se pudiera resumir todo un curso en un vídeo. Bueno, pues es lo que han intentado hacer nuestros compañeros, nuestras compañeras, desde la parte técnica de Ei Escola. Ya sabéis, ya saben ustedes que Ei Escola. Somos todos, son ustedes, son el personal técnico del Ayuntamiento de Gasteiz, son las personalidades que nos acompañan, como hoy para iniciar, para abrir este curso. Es el caso de Javier Urra Portillo, enseguida le vamos a dar paso. Bienvenidos y bienvenidas. Y gracias. En nombre, les decía antes, del Servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. Muchas gracias por acompañarnos un año más en la apertura del nuevo curso de EI, la Escuela Abierta de la Ciudadanía. Y ya van tres. Empezamos en 2016-2017. Algunos de ustedes estaban por ahí y seguramente lo recuerdan bien. Poco a poco, la escuela ha ido creciendo y de esas 13 actividades que teníamos en un primer momento, este año se han programado más de 40 citas entre charlas como, o conferencias como esta, talleres, visitas y hasta un laboratorio de ideas. Luego les vamos a explicar en qué consiste. Crece también el número de personas interesadas en aprender qué es la participación ciudadana, cómo se hace, cómo se desarrolla, cómo se interviene activamente en el día a día en el planeamiento de una ciudad como la nuestra, como Vitoria-Gasteiz. Y lo hacen eh, más de 3.000 personas, fueron las que participaron el año pasado de la oferta de EI Escola. Lo hacen de diferentes formas. Una manera es, pues, como ustedes aquí esta tarde, acudiendo a los actos eh, que programamos, donde son bueno, básicamente oyentes, aunque al final habrá un apartado, habrá un tiempo para que dirijan sus preguntas a Javier Urra. Pero también lo hacen pues, participando, por ejemplo, en los talleres de habilidades sociales y en otras actividades que organiza la escuela. Se puede acceder a e Escola también a través de internet. Eh, la página web del ayuntamiento, wwwvitoria medio rg Si ustedes eh, ponen el, en el buscador e Escola, ahí nos van a encontrar y todos los materiales que se suben están a su disposición enteramente además, pueden vernos en el canal de youtube, donde, pues, igual que esta apertura, se han eh, subido, pues, otras, también diferentes charlas, actividades de todo tipo, es, digamos, eh, la parte online de la escuela. Saludamos, por cierto, a toda la gente que nos está viendo, que nos sigue por streaming. Este acto está, eh, está en directo, se puede ver en Internet. Sepan, por cierto, también que estamos utilizando en Twitter el hashtag #escola. Si quieren, tuitear que están aquí, sacar alguna imagen, hacer el comentario que crean oportuno, para todo eso está. A través de todos estos canales llegamos al mundo entero y fíjense que EI Escola ha sido uno de los diez proyectos finalistas a nivel mundial de los premios Ciudades Educadoras. Se han presentado 62 candidaturas este año de 12 países de tres continentes y nuestra escuela EI Escola ha sido seleccionada entre los 10 mejores proyectos de participación ciudadana. Eso también es mérito de ustedes. Arrogaude gaude eta nabaritzen da, ezta? Hasiera hau bukatuko dugu edo bukatzeko gogoratuko dugu ei eskola gure udalerriko pertsona guztientzat pentsatuta dagoela. Zuei guztiei zuzenduta. Berdin dio adina, berdin dio sexua, berdin dio gaitasunak eta berdin ez gaitasunak. Zentsu horretan Arabako gorrak elkarteko kideak agurtu nahi ditugu eta egingo duten edo egiten ari diren lana eskertu gaur gurekin daude Maider Arreal eta Eta Maria Sánchez. Ta orain, hori guztia esan da, ondo badiritzo zuen jardunaliari hasiera emateko, ba, e, deituko diogu lehenengo gombidatuari, esango dugu gure anfitroiari ere. E, estibalizkanto jorente, kultura, eskuntza eta kirol saieko zinegotziari, ba, pasaku, pasatuko diogu itxan. Mesedez, Estibaliz, nahi duzunean. Arratsaldeon ongi etorriak, izan zaitezte saio honetara. Atsegin handia da Javier Urra, psikologo eta akademiko ospetsua gure artean izatea. Itxaldi honek hasiera emango dio herritartasunerako eskola irekiari. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión en la que tenemos el gusto de poder contar con el prestigioso psicólogo y académico Javier Urra. Con esta conferencia vamos a dar inicio a la nueva programación de actividades de la Escuela Abierta de la Ciudadanía para este curso 18-19. Me gustaría empezar eh, disculpando a mi compañera Isabel Martínez, que es la concejala de participación, que se encuentra eh, fuera de la ciudad, y eh, también iniciar esta intervención agradeciendo el trabajo que tanto ella como su equipo técnico están realizando y con el que han programado ya tres excelentes ediciones de una escuela que, avisamos en su momento, nació para quedarse. Os recuerdo que este programa municipal que pusimos en marcha con el objetivo de generar un espacio de encuentro y formación abierto a la ciudadanía que ayude a mejorar la cultura participativa, a fortalecer la democracia y a potenciar las corresponsabilidades en la comunidad. Todo ello a través de sesiones informativas, formativas y de debate sobre diversos temas planteados por colectivos y por ciudadanos. Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos hasta ahora. El curso pasado participaron unas 1.168 personas en las diferentes actividades organizadas. El doble que en el año 2016. Y la escuela ha sido premiada, como ya eh, ha, dicho, ha dicho Rosa antes que yo, por la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Este curso, además de la conferencia de hoy, contará con otras sesiones muy interesantes, como la que nos ofrecerá en noviembre sobre el humor y las emociones Virginia Imaz, experta actriz clown teatro y también cuentacuentos. cuentos. O también el monólogo que al final del curso correrá a cargo del conocido actor Alberto San Juan, titulado Autorretrato de un joven capitalista español, para mostrarnos una visión crítica y con humor de nuestra actualidad y de nuestra historia. También se ofertan talleres de habilidades sociales. Y este curso, gracias a la colaboración de la Fundación Vital, ofertaremos el taller Aprendiendo a Colaborar, destinado a chicas y chicos de quinto y sexto de primaria, en lo que será el programa EI hey Chiqui Vital. Ponencias, charlas, talleres, visitas y, como novedad, hemos diseñado el formato tertulia dentro de un espacio denominado EI hey Lab. Y así, como también ha dicho antes que yo, más de 45 bloques de actividades, cosa que no está nada mal teniendo en cuenta que en el 2016 nació con 13 bloques de actividades. No me extiendo más, salvo indicando a los presentes que tienen toda la información detallada en la página web como en los folletos que se han ido repartiendo. Y quiero ya, eh, para terminar, agradecer evidentemente a la colaboración de la Fundación Vital, la de los colectivos Saregune y SECOT. y, por supuesto, la del de el personal técnico que impartirá algunas de las charlas y también del grupo motor de la escuela, constituido, además de por el servicio de participación ciudadana, por colectivos y por ciudadanía que participan activamente en el diseño y evaluación de estas jornadas. Y casturte honetan, errita hartasunerako eskola irekian parte hartxera animatzen zaituztet. Si urnago, antolatutako jarduerak arrakastatxuak izango direla. Y Asbesala, Etagureirian, Partai de Culturan, Aurrera Egiten, Etaubechen, lagunduko Dutela. Os animo a formar parte de este nuevo curso de esta Escuela Abierta de la Ciudadanía. Estoy convencida que, al igual que en el curso pasado, las diferentes actividades programadas van a ser un éxito y podrán contribuir a avanzar y mejorar en la cultura participativa de nuestra ciudad. Reiterando mi agradecimiento, por supuesto, a Javier Urra por acompañarnos y por ser parte activa de nuestra ciudad. Nada más, comenzamos. Es que Ricasco. Es que Ricasco Estivaliz decía la concejala que bueno, ella ha mencionado las claves de lo que es la escuela para la ciudadanía, el grupo motor que es gente como ustedes y como yo, pero que quiere hacer la escuela. Desde dentro incluso, no solo tomando parte en las actividades que se organizan, sino bueno, pues formando parte del grupo que propone, plantea, recoge también inquietudes, sugerencias de todos los participantes. Este es un grupo en permanente movimiento, está abierto. Si a alguien le interesa saber cómo funciona, cuándo se reúnen, qué hacen y después se anima a formar parte, no tiene más que dirigirse al servicio de participación ciudadana y ahí le van a explicar todos los detalles. Como decíamos, este grupo motor ha recogido sus demandas. Es fundamental escucharles. Por eso han encontrado en sus asientos una hoja, un cuestionario, donde les preguntamos qué les ha parecido, qué tal vamos, qué quisieran ver, qué no encuentran en esta escuela. Les vamos a pedir, por favor, que al final de esta charla, si son tan amables, lo rellenen y nos lo entreguen. Y si lo desean, pueden indicarnos también sus datos de contacto para que les hagamos llegar más información de la Escuela de la Ciudadanía. Muy rápidamente, porque valid ya lo ha repasado, este año la escuela se estructura en cinco áreas diferentes, creo que son cinco, e y eventos con jornadas y conferencias como esta. EI, hey, habilidades sociales, que viene a ser una escuela dentro de la escuela. Son talleres y cursos para mejorar nuestra forma de participar. EI, hey, asociaciones, es otro, digamos, otro área, otro ámbito de nuestra escuela, donde se imparten actividades de formación dirigidas exclusivamente a colectivos, a grupos organizados. También tenemos EI, hey, conoce Vitoria Gasteiz, con iniciativas para saber más de nuestra ciudad y de nuestro municipio, cómo funciona el ayuntamiento. Ahí, por ejemplo, hay jornadas de puertas abiertas, pueden acercarse y ver cómo es por dentro el ayuntamiento. Por ejemplo, este curso inauguramos EI hey Chiqui Vital. Gracias a la colaboración de Fundación Vital, ampliamos la programación dirigida a niños, niñas y jóvenes. Y por último, lo hemos mencionado un par de veces, está EI Lab, que es una zona experimental. Un laboratorio donde explorar iniciativas y nuevas realidades que están surgiendo alrededor de la participación. Nos fijamos en qué hacen otros eh, ayuntamientos, otras instituciones y, bueno, pues tanteamos a ver si algo de lo que vemos por allí nos gusta se puede traer a nuestra ciudad. Aipatutako Vital Fundazioaz gain gurekin kolaboratzen hasi dira Saregune teknologien erabilera askea eta doakoa sustatzen duen zentroa eta Sekot Arabako seniorren elkartea. Hain zuzen ere, iruroi ongi etorriak abentura honetara eta eskerrik asko jakina. Zuei ere, ja bukatuko dut, eta e, gure zinegotziak eskatutako gauza berdina eskatuko dizuet parte hartzeko. Zuentzako pentsatuta dagoelako ei hey, eskola eta zuekin aberasgarriagoa izango delako. Izena emateko amaika aukera daude. Udal webgunean gizarte etxeetako herritarren arretarako bulegoetan zero amar telefono zenbakian zuek aukeratu. Eta beste aldamenean gu egongo gara. gustía Esanda, Curchoco inaugura sio arengon vida tua en chuteco, une el duda. Bañatita tita batean a orquesto que Javier Urra Portillo. En su currículum oficial podemos leer que es psicólogo forense en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y en los Juzgados de Menores de Madrid, ahora mismo en excedencia voluntaria. También es profesor de ética y de ontología en la Universidad Complutense de Madrid y desde 2007 preside la comisión deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Le conocerán ustedes muchos también porque fue, si no tengo mal entendido, Javier, el primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid. Es autor de numerosos artículos y de varios libros. De este Navarro de Estella dicen que es un activista educativo, en palabras de José Antonio Marina, y una de las personas que más ha hecho, fíjese lo que ha dicho, ¿eh? Eh, esto último lo dice Carmen Guaita, una de las personas que más ha hecho por el retorno del sentido común a la relación entre padres e hijos. La voz de la infancia le ha llamado también Javier Sádava. Hoy está en Vitoria Gastéis para inaugurar este nuevo curso de EI Escola con la conferencia Especie Humana, una especie ética. Esperamos, Javier, que incluyas también... Este evento en tu impresionante currículum, si te parece. Una, naidu Aidusunean. Muy bien, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Eh... Quizá lo más importante en esta vida es ser agradecido, ¿eh? dar las gracias. Y yo quisiera dar las gracias al Ayuntamiento de Vitoria, a los concejales a, que, que han precedido, como es el caso de Estíbaliz, y a todos los que habéis organizado, desde luego a Rosa por la presentación, y, y sobre todo a ustedes. Lo importante en la vida es el tú. Decía Iñaki Gabilondo el 1 de enero. Hay alguien ahí? Es una buena pregunta para empezar la radio. Si no hay nadie ahí, ¿para qué estamos? Lo importante es el tú. Yo he venido hoy un viaje comodísimo en coche eh, a Vitoria, esta preciosa ciudad tan acogedora, tan agradable. Ya tomo unos pinchos. En fin, ¿qué, qué ciudad tan agradable tienen ustedes? Eso sí, me, me llama la atención la de bicis ya que hay, la de el trenecito va evolucionando y creo que positivamente. Eh, vengo con una tristeza que me hace volver esta misma noche a Madrid. Y es algo que ya presentíamos desde que ese hombre con cara de imbécil, y no lo digo como un insulto, lo digo como un diagnóstico, eh, Bretón mató a sus hijos para hundir y lapidar en vida a su ex, para pasar del amor al odio. Y desde entonces llevamos... En cuatro años, 42 niños muertos a manos de sus progenitores. Hoy, en Málaga, en una situación extraña, un hombre ha lanzado una niña y luego se ha suicidado. Mal asunto. Se nos ha abierto una veta peligrosísima que daña a los más ingenuos, a los menos culpables, que desde luego son los niños. Y, por lo tanto, mañana pues, tengo que estar y quiero estar, además, en una televisión hablando de esa realidad. Y buscando alguna estrategia de afrontamiento, siempre difícil, porque cuando el hombre, cuando el adulto se lo propone, el daño a la infancia es irreversible e imparable. La segunda cuestión es que para mí es un honor eh, continuar a personas como el Sapunset, a la que tanto quiero, y eh, dar una conferencia inaugural, porque voy a dar una conferencia. ¿eh? Luego me sentaré con Rosa ahí y hablaré de todo lo que ustedes quieren, pero yo me he preparado para ustedes, me parece que no merecen una conferencia que se titula especie humana, una especie ética. Pero permitan que me sonría porque si hay dos cosas que a mí me llaman la atención y que si volvieran a hacer haría que fuera psicóloga, yo de volver a hacer sería psicóloga por dos razones, no es porque yo ahora sea trans, sino porque me parece que la mujer es más rica, más poliédrica, más amplia. Nosotros somos más monotomáticos los chicos. Pero me gusta la psicología, me gusta mucho. Y me gustan dos cosas de la psicología: gente que lleva casada 43 años y te dice, estoy intentando que cambie. Bueno, esa, esa fe en el ser humano me parece apasionante. Y luego, pues es verdad que yo soy doctor en psicología, que soy doctor en ciencias de la salud, que soy muy estudioso. Yo me levanto todos los días de mi vida a las cuatro y media a estudiar. Pero dicho eso, eh, lo que no me pierdo nunca es la reunión de la comunidad de vecinos. Es apasionante también. Hora y media discutiendo si ponemos o no una bombilla. Ese es el ser humano. Y por lo tanto, mi felicitación a este referente de las ciudades del mundo, que es Vitoria, por hablar de la ciudadanía. Porque la mala noticia, Stevali, es que empiezo a ver a muchos niños que serán dentro de cuatro días mayores. Porque ese es otro error. Se dice los niños son el futuro. No, no, los niños son el presente. Rosa, Estíbaliz, ustedes y yo somos lo que quedó del niño que fuimos. Pero es muy importante, por lo tanto, trabajar desde los niños en que sean ciudadanos. Ciudadanos de pleno derecho. Ciudadanos para responsabilizarse, para hacer cosas en relación con los demás. Eh, y empieza a haber muchos niños que no son ciudadanos son clientes a mí me gusta mucho ir por la noche a la radio voy mucho a Radio Nacional a un programa de Pilar Tavares que está ahora muy malica eh, y que se titula La noche en vela y llama a mucha gente y yo a veces llama alguien dice una tontada y cuando voy a contestar de esto es una tontería me dicen oiga que es oyente de Radio Nacional digo ya pero tonto o sea, lo que... Esta idea, es que para mí es esencial, no tiene por qué estar en absoluto de acuerdo conmigo. Esta idea de que el cliente siempre tiene razón no es verdad. Si yo vuelvo esta noche a Madrid, podría volver en el coche sin luces. Cada 14 kilómetros hay un puticlub. Pone club, es puti. Desengáñense. ¿Y esto qué quiero decir? Estoy hablando de temas muy serios, pero muy serios. Que hay muchísimos hombres, lo negarán todos los que están aquí, uh, que van, pagan y exigen. Por cierto, buscando chicas a ser posible de una edad muy corta. Esta es una realidad social. Este es un problema. El pido, exijo uh, y por lo tanto no es la idea del ciudadano. De crear red social, de tener un compromiso con los demás, de dedicar mi tiempo. La creatividad y la imaginación. Bueno, la especie humana he titulado una especie ética y, y en ese sentido quería iniciar con un criterio. Las acciones éticas tienen un fundamento: la dignidad. Por cierto, yo puedo dar esta conferencia en Vitoria. Hay mucha gente que no podría, ¿eh? porque es corrupta, porque es... es, decir, porque alguien puede levantarle la mano y decir, "Oiga, pero usted a mí eso no me pasa." Esta es la primera cuestión, y más si nos referimos a menores o a niños. Se educa desde la autoritas. Si no tienes autoritas, por mucha potestad que te den, estás perdido. Y no me quiero meter ahora en tesis doctorales, máster y similares. Es que da toda la señal de una persona que no tiene rigor o que es capaz de engañar a los demás y engañarse a sí mismo. Es terrible. Alguien que se hace trampas a un solitario en fin, no es fiable. O sea, hay cosas en la vida que te hacen que una persona no sea fiable. O sea, si alguien a la vez se hace luego de la Leti Bilbao, es poco fiable. O sea, ¿Por qué? Porque estamos hablando de emociones. Y la gente cambia de trabajo, y la gente cambia de pareja, pero no cambia de equipo. Porque es una emoción, porque es un compromiso que no tiene más razón que el querer serlo. Bueno, no todo el mundo tenemos un precio. Hace un tiempo estaba cenando con una gente que no conocía y dijo una señora, porque todos tenemos un precio. Bueno, yo seguí cenando tan a gusto. Y al rato dijo, porque todos tenemos un precio. Y le dije, señora, no nos conocemos de nada. A mí no hay nada ni nadie que me pueda comprar. Seguro. Eh, empiezo a pensar que usted tiene un precio muy bajo. El otro día me escribían de Gordon's, una marca de Ginebra, dice: ¿Podría usted patrocinar Gordon's sin alcohol? Eh, es que ni les contesté. Pero esa es una línea de decisión. Claro que la ética se forma. Por cierto, yo les hablo a ustedes, que son casi todos mayores de edad. Eh, pero me refiero también al niño que ustedes tienen y a los niños. Yo caigo muy bien a los niños. ¿Saben por qué? Porque los trato en serio. Porque cuando un chaval de 15 años dice una tontería, le digo, eso es una tontería. Y el chaval dice, joder, el del bigotito lleva razón. Es que es así. Hoy hemos hecho una sociedad absolutamente de sobreprotección de los niños. ¿Saben ustedes que España e Italia son los dos países con menos niños en el mundo? 1,2 tiene España, un problemón. Entonces, en cuanto sale un niño aquí y hace cucú, los padres aplauden. Pero si solo ha hecho cucú, no lo ha hecho ni bien. Entonces, claro, vamos a tener, en vez de un roble fuerte, un bonsai. Porque la vida hay que enseñar a afrontarla. Esa es la ciudadanía. Ustedes nunca van a ser completamente felices. Nunca. Porque saben, como esta encantadora señorita y la que iba antes que ella, y yo, que nos vamos a morir pronto, pero muy pronto, y si no los seres que queremos van a morir antes que nosotros. Esta es parte de, de, de la realidad de esa especie humana y, por lo tanto, podemos tener un bienestar, un agrado, una situación, pero no una felicidad completa, porque sabemos de una realidad de la nada que nos genera grandes dudas, grandes interrogantes, grandes angustias vitales. La segunda Vale. El segundo, perdóneme, eh, seamos éticos apuntando a mejorar lo que hay. Mucho más eficaz que ser utópico, entendido como escritos a una perfección que desconocemos. No me gustan los psicólogos y los coaches. Esto de los coaches es otra cosa que... En fin. eh, todo el mundo tiene capacidad de liderazgo. Falso. Falso. Pero eso es falso. Todo el mundo le escuchaba ahora... Eh, puede eh, fortalecer su capacidad. Falso, no es verdad, no es cierto. No, no, se nace con un temperamento y con ese temperamento te mueres. Yo nunca me diré 1,92, nunca. Ni tendré los ojos azules, nunca. Y ustedes pueden tener dos gemelos univitelinos y que tengan el temperamento distinto. Y eso no se cambia. La educación lo puede todo. No es verdad. Empecemos. Ahora viene el carácter. Bueno, la impronta. Bien. El yo y mis circunstancias, que decía Ortega. De acuerdo. Ahí sí hay tanto para hacer. Claro que no es lo mismo vivir en un lugar terrible de sus países que hemos conocido, comunistas, con todas las cosas, a una ciudad abierta como Vitoria. No es lo mismo. Claro que te cambia tu carácter. Y luego viene la personalidad. Ah, bien. Y ahí sí. Ahí está tu propia capacidad para modificarte. Pero no olviden la genética. Si yo tengo niños que agreden a sus padres, yo tengo un equipo de 108 profesionales, con hijos también de Vitoria, que agreden a sus padres. El 24% de los niños que yo tengo son niños adoptados del este de Europa. ¿Por qué? Pues porque nacen con síndrome de feto alcohol, la madre pues, consumía mucho porque tienen síndrome de hospitalismo y les falta la calidez, el piel con piel. El otro día veíamos un niño que se había metido 24 perdigones por el pene. Un niño pequeño. ¿Ese niño lo podremos sacar adelante? Yo tengo que decir que sí. Déjenme que dude. Está dañado, está muy dañado. Por lo tanto, claro que es importante que trabajen ustedes con los chiquis, pero muy en serio. Pero sobre todo para que sean responsables. Pero sobre todo para que vayan a dar un beso a la abuela que tiene Alzheimer, que no la reconocerá, pero sí captará el cariño. Pero para que vayan a un hospital y vean a niños que van a morir. Esa es la verdad. Yo, desde hace muchos años, colaboro con la Fundación Pequeño de es Una fundación, pues como hay otras que es Pequeños Corazones, etc. Y hay niños que te dicen, Javier, me muero. Pero no se lo digas a mis padres, digo, hombre, ¿cómo se lo voy a decir nunca? No. Y sus padres me dicen, Javier se nos va. Pero no se lo digas, digo, no, naturalmente que no se lo diré. Lo saben los dos. Eso es amor. Eso es la definición de amor. Y nuestros niños lo tienen que saber y por lo tanto que si quieren comprarse unas zapatillas de tal marca o tal, es intrascendente. Eso es educar realmente a la ciudadanía, es mandarlo a un campamento para que sepa lo que es la soledad, para que sepa lo que es la austeridad, para que sepa lo que es compartir. Eso es realmente estar en contacto con la naturaleza, el anticipar las nuevas realidades, el saber hacer uso de tantas cosas como las mal llamadas nuevas tecnologías, sin hacerse dependiente. Por cierto, el ser humano es tendente a ser dependiente, a ser adicto, o del trabajo, o del sexo, o de la droga, muy tendente a la adicción y por lo tanto hay que estar atentos a esa raya. Creo que no se trata de ser mejor que los demás, lo cual no quiere decir que la sociedad es cooperativa, pero también es competitiva. No, no, no hagamos un mundo feliz, un mundo absolutamente erróneo. Hace un tiempo conocí una doctora, me encantó, y tiene cuatro hijos, y el pequeño nace y desde el primer minuto se siente niña. Me lo explica tal, y le llevo al programa de radio, donde está una muy buena amiga mía, que yo quiero muchísimo, y a la que veré mañana, pero que es un poco Disney, que es Nieves Herrero. Y entonces dice Nieves, bueno, ¿y dónde está el problema? Bueno, problema nada, la primera que la han echado del colegio. Naturalmente. Pero no el colegio, ustedes, los padres, que no quieren a un niño que va al cuarto de baño de las niñas. Es que esas son las realidades. Claro que estamos cambiando. Claro que estamos mejorando. No gusta lo distinto. No gusta. El arco iris es muy bonito, los colores. No gusta. Y si yo pregunto aquí cuánta gente es racista, nadie. Cuántos son homófobos, nadie. Pero mienten un porcentaje elevado. Elevado. Que la gente dice una cosa, pero hace otra. Mis hijos estaban en Washington. Yo sabía que iba a ganar Trump. Es que lo sabíamos todo el mundo que había ido a Virginia. Y a... Y Gran Bretaña, el Brexit, ¿no saldrá? Sí salió. Es decir, bueno, hay que ser acogedores, hay que ser acogedores, pero Italia está, un grupo fascista, Hungría también, en Brasil han matado un 46%, pero la gente dice, no, yo no, pero hace otras cosas. O si no, porque el país más culto del mundo nos ha llevado a dos guerras mundiales con la obediencia debida que es Alemania. Creo que hay que fortalecer la voluntad. A mí si me dijeran, dígame una cosa que tiene mal pronóstico, los vagos. Si conocen ustedes un tipo vago, olvídense. Se morirá vago. O sea. esto, esto es como el que tiene 54 años y dice, es que soy inmaduro. Déjenlo, o sea, ya no va a madurar con sea, 54 años. O sea, no pierdan tiempo. Creo que es esencial muscular la esperanza y trasladársela. Los chinos dicen muchas cosas porque son muchos, pero... Una que dicen los chinos, que a mí me gusta mucho, es, si vas a hacer un túnel en la montaña, empieza por los dos lados, si se une tendrás un túnel, si no tendrás dos. Pero hay que hacer. Decía Rosa con buen criterio, eh, Javier, es, y además creo que soy el más joven ¿eh? de la Academia de Psicología. Y, y el, el logo nuestro es pensar, sentir y hacer. Yo cada vez creo más en el último, hacer. Hay que hacer en el Ayuntamiento de Vitoria, hay que hacer en los colegios, hay que hacer en los hogares, hay que hacer. Y luego sentirse concernido, sentirse concernido por todas las realidades, más unos niños que se van a encontrar con la realidad de, de, de las migraciones, etcétera. Tengan en cuenta que una mujer en España tiene una esperanza de vida de 84 años, a 14 kilómetros de España la esperanza de vida es de 40. Eso es imparable. O sea, podemos poner concertinas o no los movimientos migratorios en un occidente que no se reproduce en otros lugares como Oriente o África que sí lo hacen. Eso es una realidad eh, llamativa que tenemos que ir planteándonos. Creo que es, hemos de sustentar la ética en una visión humanista. Y es que una vida digna debe fluir, debe avanzar, debe contemplar los pensamientos, no tener miedo de las paradojas alumbrar desde la ética las zonas oscuras de la moral. Nuestros niños, ustedes, si viven todavía un tiempo, van a tener que manejarse muy bien en la incertidumbre. Va a haber que manejarse muy bien en la duda. No, las cosas no son solo las tradiciones, que son esenciales y que me parecen maravillosas. Pero va a haber que saber que el 75% de nuestros jóvenes se van a separar. 75%. Por lo tanto, el otro día les decía en el congreso me invitaban para el tema de la violencia de género y empecé diciendo señorías, ¿cuál es el insulto más grave en España? Nadie contestó, pero todos lo sabemos, es hijo de puta. Eh, la segunda pregunta que hice es muy sencilla, presidente de la Real Academia de la Lengua de España, ¿cuántas mujeres ha habido? Tampoco contestaron, pero la respuesta es fácil, ninguna. Esto es así. No, está cambiando mucho. Está cambiando mucho, porque se dice médico y enfermera. ¿Cuántos enfermeros varones heterosexuales hay? Creo que se me entiende todo. De cero a seis años, ¿cuántos profesores hay varones? ¿Quién está cuidando a las familiares que todos tenemos con Parkinson o con demencia senil? ¿Las mujeres? ¿Está cambiando o parece que hombre no digo que no haya modificaciones? Desde luego, sí, jurídicas, legislativas, pero eh, creo que vamos a manejarnos en esas realidades. Creo que debemos de exorcizar los fanatismos. Y cuando yo he ido a Torra, en Cataluña, me ha llamado muchísimo la atención alguna expresión. Entonces la gente dice, bueno, es que son palabras. No, no, las palabras anteceden a las conductas y eso se sabe muy bien en el País Vasco. No, no, cuidado con lo que se dice. Cuidado el mensaje que ayer se veía de Monserrat Caballé cuando el consejero de cultura, de cultura, Estivalit, le dijo, qué grande eres, qué catalán universal, la pena es que te hayas casado con un araones. Y ella contestó, y mis hijos han estudiado en España, y tengo familia en Valencia, y miren, el actual ministro de, de Ciencia... Es astronauta. Y cuando tenía 27 años yo escribí un libro que se llama Charrando sobre la infancia, que me lo prologó una mujer a la que yo admiro mucho, que es su majestad la reina Doña Sofía. Me hizo la portada Úrculo y una de las 24 o 27 personas que entrevisté era Pedro Duque. Y le dije, oye, ¿cómo se ve la Tierra desde la Luna? Y me dijo, blanca y azul. está, estos son todos los colores. Luego ya el resto, el resto es miedo. El resto, para quienes vamos muchas veces a los anatómicos forenses, el resto es miedo y por lo tanto fundamental elegir los objetivos ser coherente ser congruente enriquecerse con el conocimiento de quienes nos antecedieron conducirse con sensibilidad ética reconocer los errores y aprender de ellos yo no creo que la gente aprendamos de los errores no lo creo es más yo no ficharía jamás a alguien que ha cometido tres errores serios en su vida porque yo creo ya digo, no tiene por qué estar de acuerdo conmigo, que hay gente que su vida va a ser un problema continuo. Hay gente que tú vas conduciendo y frena el que lleva cuatro coches por delante y él no frena. ¿Chocarás? ¿O sea? Es que si no anticipas, pues hay gente que su vida es un problema. Luego lo dirá que es el azar, la culpa, la sociedad, lo que consideren. ¿no? Reconocer los errores y aprender de ellos, huir de la inacción y de la inercia. Hay que exorcizar los fanatismos. Y buscar respuestas, discrepar ocasionalmente de la mayoría, no es fácil. Discrepar del grupo. ¿No lo es? No lo es. Y este es un, un gran problema. Y según en qué programas de televisión estás y qué tema vayas a ir, te dicen, ahora si te parece, te sales porque casi no queremos que estés. Es que esto es así. A mí me dijo una vez el presidente de una cadena de televisión, que privada y no es Antena 3, eh, y me dijo, Javier, estás muy pesado con que tenemos que educar. Nosotros somos un contenedor de publicidad. ¿Lo entiendes? Digo, lo entiendo, lo que no lo comparto. Claro, es bueno ir de vez en cuando, digo, a conocer las realidades. En Estella, que decía Rosa, en el cementerio pone, vosotros sois lo que nosotros fuimos, nosotros somos lo que vosotros seréis. Qué interesante ir a un mercado donde hay tanta vida. Qué interesante conocer también la parte esencial del ser humano. Hace dos años, yo siempre dirijo cursos en San Sebastián de verano, Javier Sadaba dijo, si yo fuera Dios, habría menos dolor y menos sufrimiento. Bueno, me llamó la atención. Y entonces llevé a Javier Sierra, a Espido Freire, a Juan Manuel de Prada y tal. Y hablamos de, si volviera a nacer, me impresionó. Quitando Espido Freire... El resto del de mundo no cambiaría nada de su vida. Piénsenlo, ¿cambiarían ustedes algo de su vida? ¿Cambiarían algo? Porque cambiar algo es cambiarlo todo, ¿eh? Ya luego va esto, es como un dominó. ¿Seríamos humanos sin el sufrimiento? El otro día les decía a los alumnos, yo doy clases en psicología, en enfermería, en medicina, les decía, ¿no creéis que el suicidio... ¿Da al ser humano una posibilidad de libertad? Cara de susto. No, pues sí, yo no estoy induciendo. Estoy diciendo, ¿qué pasaría si nos quitaran esa posibilidad? ¿Qué pasaría si viviéramos de manera infinita? Esto de la gente querer vivir más. ¿Querer vivir más para qué? El otro día hablábamos de la eugenesia. Hay un señor de 103 años en Australia que ha dicho, Estoy bien físicamente, estoy bien cognitivamente. Quiero acabar, llevo 103 años, estoy cansado. Es todo un tema el de esa libertad. Estas son las preguntas básicas, estas son las preguntas de la ciudadanía. Si ustedes a partir de hoy no pudieran tomar o carne o pescado, ¿qué dejarían de comer? Usted, el presidente. Rápido, rápido, ven! ¿Qué dejarías de comer? ¿Carne o pescado? Ven, ven un segundo, ven un segundo, ven. Pero rápido, con la agilidad que te caracteriza. Va. Vale. Eh, ¿Qué dejarías de comer? No carne. Vale, ya está. Es fácil la pregunta. Sí. Ya verás cómo esta es muy difícil. Ven, ponte ahí. Sí. Si a partir de hoy tienes que elegir, ¿qué elegirías? Que no te quiera nadie o no tener tu capacidad de querer a nadie. Ostras. Ah, ya lo pues Muy bien. Pero lo ha hecho bien. Eh, ¡Claro! Es que esa es la vida. Es que yo he trabajado con muchachos y con jóvenes, y con el Rafita, y con Arcán, y con eh, Rabadán, que no aman, que son psicópatas, que bailan, pero no oyen la música. Es un problema. No quieren al ser humano. Y si ahora aquí en este magnífico Palacio de Europa de Vitoria entre una mosca y me mosquea, la mataré. Y a lo mejor es madre de familia, ha venido de excursión. Yo qué sé, pero no tengo sensibilidad hacia la mosca. Hay quien no tiene sensibilidad hacia otro ser humano. Es terrible, ¿no? Claro que son responsables de sus actos, pero. Bien, creo y quería plantear que somos falibles, que somos débiles, que somos contradictorios y que por eso transgredimos nuestros propios sistemas de valores. Sabedores de que no es posible ni un mundo libre de quejas, ni que nos pongamos realmente a la altura del corazón de los demás. Esto de la empatía, me encanta. La, eh, uh, neuronas espejo. Uh, yo, bueno, es que yo he sido defensor del menor. Es que he visto hechos dramáticos. Y luego llega alguien, ha muerto un niño en una situación terrible, y le dice a la gente: Sé por lo que estás pasando. No, no sabes por lo que está pasando. Ni se te ocurre. Bueno, eso cuando no hay alguien que dice: Pero tienes otro hijo, ¿no? Dices: Hombre, si no sabe qué decir, cállese que es una oportunidad estupenda. ¿no? Eh, creo que hay que defender el privilegio de la ética. Mucho más allá de la norma y de la ley. Estamos haciendo normas y leyes constantes. Aparte de que esté ahora esto emitiéndose, siempre hay una cámara que nos está vigilando. Todos son normas, todos son leyes, prohibido. Eh, pero porque es fácil poner normas y leyes. Pero es muy difícil cambiar al ser humano. Y esa es la ética. La ética solo la puede tener el ser humano, no lo puede tener un animal. Que por cierto, hay gente que. El, el ser que más quiero yo es el perro. Pues es una desgracia. O sea, yo prefiero querer a otros seres humanos con todas las contradicciones que conlleva. Porque vivir con uno mismo es un conflicto. Vivir con tu pareja, si además te pone el cepillo de dientes en tu lado, es un problemón. Porque somos espaciales, porque, porque somos así, porque es muy difícil compartir, porque llegarán las navidades y llegará vuestro cuñado que es insoportable y lo sabéis pero ¿y qué vamos a hacer? Pues esa es la convivencia ¿no? importante la estética pero irrenunciable la ética activa claro si, si la concejala sale con un niki precioso lo hace a propósito y si yo voy con mi trajecito y mi corbatita lo hago a propósito no, no es casual es una forma de presentarnos a la sociedad es la imagen, porque nos importan mucho los demás. El ser humano es un ser con lenguaje, es un ser capaz de reír, es un ser capaz de llorar, pero sobre todo necesita a los demás. Sin los demás, no es. No, no se necesita mucho dinero para, para tener bienestar. Es más, si tienes mucho dinero, se te pasa la vida yendo a Panamá, a Andorra. La enfermedad tampoco es verdad. Hay muchísima gente. Que, que hace cosas. Oye, yo después de ser defensor del menor, iba conduciendo, tuve un infarto, llevo tres estén. No me ha quitado ni de venir hoy ni de, ni de volver. Ni de tenerle miedo a nada, ni a nadie. Es que eso es importante, ¿no? Me parece que tenemos que transmitir esos criterios. Y por lo tanto, transmitir también la virtud cívica. La virtud. Igual que decía antes sentirse concernido. Cuando yo he visto a algunos chavales que han dado patadas, incluso en Barcelona, un caso vimos que quemaron a una mendigo, es un distanciamiento afectivo, es una incapacidad para sentir realmente el dolor del otro. Por lo tanto, claro que hay que educar en la urbanidad, en el saber estar, en el respeto de las formas, en el protocolo. A mí el protocolo me parece esencial. Eh, un magnífico instrumento de socialización de la ciudadanía. Fácil. Yo no creo que los chicos y los jóvenes actuales sean un problema, como se dice. No lo creo. Ni creo que sea la situación que vivíamos cuando se editaba el caso. Lo que sí, a veces son mal educados. No voy a mirar a nadie del público. Pero yo doy clases a la Policía Nacional. Y un día estaba con comisarios y con inspectores. Y cuando llevaba media hora, le dije a uno: No estará comiendo chicle. Me gustó. Se lo tragó. Eh, no, no. Yo doy clases en la universidad. No vayan a creer que a mí alguien me deja una botellita para que luego venga el bedel. Eso no va a pasar. No ha pasado y no va a pasar. Está todo claro que hay que tener autoridad. Con tus hijos, con tus nietos. Y no me vayan a decir luego cuando acabe, es que no hay libros, manuales para educar. Hay muchos. Yo he escrito 47. Eh, y no me digan, claro que se puede. Claro, pero hay que tener autoridad, igual que hay profesores que se imponen con 27 alumnos y en mi época con 52. Y hay otros profesores que no pueden con esos 27, pero los alumnos son los mismos. ¿eh? Por tanto, cuidado con derivar responsabilidades. Creo que es importante, ¿no? No soy, somos. Este es un criterio para mí esencial que hay que transmitir a todos los seres humanos en general, a los niños varones en particular. Al acabar la charla en el Congreso, yo les decía: la violencia de género es estructural, se da en todos los países del mundo. Por cierto, los países nórdicos, que tanto miramos con Pisa, matan a más mujeres en proporción que en los países mediterráneos. O sea, donde nace la cultura, que es aquí, aquí, en Grecia, en Roma, en España. Es una cuestión paradójica. ¿Por qué se produce? Muy posiblemente por la igualdad. Cuando la mujer alcanza la igualdad, que es lógica y es necesaria y que es algo que hemos de conseguir, hay un grupúsculo de hombres, pocos, pero que no lo van a admitir, sepámoslo. Lo cual no quiere decir que no debamos de ir hacia la igualdad, pero sepamos ese riesgo. Pero es una violencia instrumental. Quien violenta, quien ridiculiza, quien machaca a su pareja, no lo hace en la calle con, con la gente, no. ¿Dónde está la hipótesis de Javier Urra? Pues esta es una hipótesis muy discutible. Que a los niños en el mundo se nos educa en todo para ti. Y a las niñas se os educa en todo para el otro. Ya sea el padre, ya sea la pareja, ya sea los hijos. Eso te cambia totalmente la figura. Esto es lo que yo creo que está en la base de la diferencia en lo que se traslada. ¿Y cuál es el juego que yo creo que tenéis que hacer con vuestros chiquis? El que no sabe lo que siente el otro pierde. No es fácil el juego, ¿eh? El que no sabe lo que siente, el otro pierde. Y yo pregunto a las mujeres, ¿cuándo vosotras os disgustáis? Y vuestra pareja, el hombre, dice, "¿Te pasa algo?" ¿Sabéis cuando decís, "A mí, ¿por qué?" <risa> <risa> ¿Realmente creéis que vuestro hombre tiene idea de lo que os pasa? Pero 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 quizás que sí quisiéramos saberlo, pero no se nos ha educado en ese sentido, no es una excusa, ¿eh? También podemos nosotros autoeducarnos. Eh, creo eh, que debemos prevenir la carcoma ética y respetar la dignidad de cada uno sin diferenciación por equilibrio emocional, por retención de memoria, por capacidad cognitiva. Eso no es lo que diferencia a los seres humanos. Yo, de las personas que más he aprendido en mi vida, fue de los niños de educación especial. Recordaré toda Lo primero que hice en mi vida es montar un centro de educación especial. Y un día un niño, síndrome de Down, se portó mal y le dije, te has quedado sin recreo. Sin recreo quiere decir sin balón y sin bocadillo. Y cuando salimos, otro niño síndrome de Down no salía. Y le dije, sal. Y dijo, castígueme a mí. Digo, ¿por? Y dice, ¿por qué ha castigado a mi amigo? Bueno, ya veríamos, porque yo veo mucha gente que dice: este es muy inteligente, ¿no? es muy inteligente. Se lleva mal con su mujer, mal con los hijos, fatal en el trabajo. Es inteligente exactamente para aquí. Me parece que también es importante. Creo que es importante, y tampoco tienen que estar de acuerdo, no sé si Ruth estará de acuerdo o no conmigo, el sentimiento de culpabilidad. En mi época, eh, todo, pensaba, siempre pecábamos, había pecados, de pensamiento, de obra, que luego dices, joder, pues ya de paso, bueno, bien, de, siempre pecabas. Eh, es más, yo estudié en los maristas. Y éramos solo chicos. Y enfrente estaban las chicas, las damas negras. Y los medio pensionistas íbamos a verlas. Teníamos novia. Ellas no lo sabían, pero nosotros sí. Y las miraban. Y a mí me pillaron una vez mirando y le dijeron a mis padres: Su hijo se desvía. <laughs> Veníamos de esa, de esa realidad. Pero había un sentimiento importante que hoy los psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud mental están en contra. La culpabilidad. Yo creo que es muy necesaria la culpabilidad. País Vasco, yo soy alumno de Antonio Beristain, ha sufrido pues mil muertes, ha sufrido atentados, ha sufrido, claro que cabe perdonar si quiere la víctima. Cuidado, ¿eh? Ahora bien, perdonar supone que el culpable se sonire él, él, no la ley, de culpabilidad. ¿Por qué un pederasta? ¿Por qué un violador en serie tiene tan mal pronóstico? Porque no se siente culpable. Porque me decía hace poco un tipo, se la metí poquito. Se la metí poquito, entre otra de las cuatro, un tipo que venía de Cantabria, de las cuatro niñas en Madrid que secuestró y violó, pues la niña china no ha recuperado el lenguaje. Ha pasado mucho más de un año. No va a recuperar el lenguaje. Esa es la realidad del hecho. Esa es la culpabilidad que tiene que tener, que lo que ha hecho es irreversible. Y yo, a Rafita, con el que he trabajado mucho, siempre he dicho: cuando te levantes todas las mañanas, tienes que saber que esa niña a la que eh, violasteis, matasteis, quemasteis, Sandra Palo, no va a vivir. Esa es tu culpabilidad. Es terrible vivir con ella. Pero es necesario que los profesionales pongamos la culpabilidad en la persona pero no para torturarle, sino para que no reincida. Y no querer decir esas cosas pues nos lleva a las situaciones actuales. Por cierto, sí soy favorable a la prisión permanente revisable en ciertas situaciones. Creo que es necesario, como he dicho, la compasión, la sensibilidad educada. Se dice que no utilizamos todo nuestro potencial intelectual yo me pregunto, ¿eso es bueno o es malo? ¿Nos caen los sentimientos sin conciencia? ¿Justicia y ética son siempre coincidentes? Estados Unidos es una democracia. El único país que nunca ha dejado de ser democrático es Estados Unidos. Pero eh, ejecutan a algunas personas. ¿Es legal? Sí. ¿Es ético categóricamente? No. No puede un Estado ni nadie quitarle la vida a un ser humano. Seguro que no. Política e inocencia son compatibles, esto sería otra cuestión. Por cierto, que mucha gente critica a los políticos. Yo ni he sido, ni soy, ni seré, pero he visto mucha gente muy comprometida con la ciudadanía. Y cuando vemos a algún político que es corrupto, es como tanta otra gente que roba folios, que utiliza el teléfono del trabajo para hacer sus llamadas. Ese tipo, si le nombras responsable de urbanismo, robará mucho. ¿Eh? Esto, claro, claro. Sí, esto digo, ¿eh? hablemos digo, de la necesaria eutanasia. No es hoy el momento, pero hay que abordar. No se puede uh, acabar la vida en un dolor, en un sufrimiento inhumano. Claro que habrá que poner sistemas judiciales, médicos y, sobre todo, que la persona haya anticipado que no quiere uh, tener un final donde sí mantiene, cómo no, la dignidad pero donde la vida deja de ser lo que definimos como tal. Creo que hemos de abordar la realidad de la muerte también con nuestros niños, porque la vida es parte de la muerte y viceversa, y esto se está olvidando en tanatorios muy lejanos, en un mundo que no es real. Subrayemos en ese sentido que el carácter por su propia idiosincrasia no puede ser circunstancial. Desempeñémonos desde la ética. Miren, yo cada vez estoy más agotado. En el ámbito forense, cuando alguien que ha cometido un hecho dice, me afusqué, eh, no fui consciente. Pues claro que ha habido una doctora en Madrid que tenía esquizofrenia paranoide y mató a dos colegas y a un paciente. Y es inimputable, totalmente bueno. Pero la mayoría de la gente hace lo que quiere hacer y lo que ha pensado hacer con la Linde o por los temas que fueren. No lo duden. Por lo tanto, asumamos más responsabilidad. Y más libertad que van en ese sentido de la mano. Las palabras. Las palabras tienen poder, digo, como la literatura proporciona una educación ética. Me preocupa la pérdida del lenguaje. No voy a hacer aquí una prueba, ¿no? No. Pero en clase en la universidad un día dije, no debemos dedicarnos a temas anodinos. Les miré y dije, ¿qué es anodino? Me fui anonadado. No, la, o sea, pero no, no, pero no se rían yo soy un tipo que tengo mucho cuidado y voy a la COPE y a la SER y soy un tipo que escribe en Aguilar y en Planeta y en la Esfera de los Libros en... porque si no enseguida te meten en una cuadra tú eres de y yo lo único que soy y estoy más bien callado es del Real Madrid que además ya viste ese otro día la Alavés nos... pues claro, claro, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Soy del madrino porque me gusta el fútbol, sino porque me gusta el arte. Pero bueno, ¿qué le vamos a decir? Eh, pero vamos a Creo que estamos perdiendo el lenguaje. Pero es que hay chicos que le dicen me gusta mucho la de Rosa, esa. Mola es mazo. A los tres meses dice, me raya, le pega un cabezazo. Es que el lenguaje es esencial, pero también el autolenguaje, lo que nos hablamos a nosotros mismos. Eh, son muchas las formas de que se lancean la ética personal y la ética social. Creo que debo de denunciar cuando se une la solidaridad con el consumismo. No me estoy metiendo con las revistas Hola, Semana y tal, pero vamos, ya las nombro de paso, donde hay personajes que se dedican a ponerse una pulsera porque están ayudando a, porque están haciendo que... Usted hágalo. No, 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 no transmita más. Es que en este país... Hay cenas que por lo que gastes en la cena es la cantidad que se va a dar a unos niños que lo necesitan. Eso es mm, éticamente deplorable. Usted dí lo que tenga que dar, y luego se hace naturalmente, lo que quiera, pero unirlo uno con lo otro, el consumismo, con la solidaridad, es, en el peor sentido de la palabra, prostituir el ámbito ético. Creo, por lo tanto, que hay mucho de postureo, de lavar conciencias, eh, y me parece que eso... Me llama la atención que la gente se asusta de la droga y en España se, tenemos un gran problema con el alcohol. Y no me estoy refiriendo a la Rioja Lavesa, y no me estoy refiriendo a la Guardia. ¿no? Eh, me llamaron también del Congreso de los Diputados, menores de alcohol. El primer señor que me llamó, que me encantó, es Jacobo Olaya. Es el presidente de Cerveceros de España. Entonces me dijo: Javier, tú sabrás que la cerveza no es alcohol. Yo, ah, no. Y dice no no es un alimento líquido digo coño dame un abrazo o sea... claro me llama inmediatamente el responsable de bebidas espirituosas y tal y yo me dice Javier no confundáis porque a lo mejor una bebida de cola buscando ya con un vodka si le echas tres hielos a lo mejor es menos que tres voldan total que hay unos intereses en España el alcohol se vende muchas veces en las gasolineras o sea, baja con un coche porque a las 3 de la noche pues quieres un balantai, ¿sí? Porque no lo ponen en las farmacias de guardia. Claro. O sea, tenemos que tener criterio. Me decía ahora, que no me sé tu nombre, perdóname, el concejal, estamos intentando que en la ciudad la gente deje el coche en la medida de lo posible fuera y luego haga un uso pues, de la bicicleta, otros modelos alternativos. Bueno, es discutible, pero es un criterio, hay una visión de las cosas. Pues correcto, con el tema del alcohol nos pasa igual. Una sociedad absolutamente erotizada a los niños. Los niños están en la red y están aprendiendo no a amar. Amar es dar a fondo perdido. Eso es amar. Otra cosa es querer. Y ya poseer, bueno, eso es el colmo de la imbecilidad. O sea, el creer que alguien puede poseer. Es mi hijo, en el sentimiento de es mío. No, es que no es verdad. No te digo ya, es mi mujer. O sea, pero exactamente, ¿qué le pasa? ¿no? Que esa es una patología, pero es una patología social, ¿no? Eh, se confunde ser transgresor con lo que daña aspectos esenciales de otras personas. Y me estoy refiriendo a la falta de respeto con la religiosidad o con criterios tradicionales. Bueno, usted sea transgresor con lo que quiera, pero sea respetuoso con aspectos que son esenciales para el ser humano, que tiene lo físico, que tiene el cerebro, que tiene mente, y no lo duden, el ser humano tiene alma. Me ¿y eso se puede medir? Bueno, depende. Eh, sería un debate precioso, pero claro que tenemos una percepción mayor y, por lo tanto, muy sensible a ciertas cosas. Poseer un juicio recto y sólido, hacer converger capacidades, deseos y realidad, gustar de aprender, gozar de la belleza, la belleza, la belleza de la naturaleza, la belleza de las esculturas, la belleza de la pintura, del ballet. Hay gente que no valora la belleza. Son talentos al alcance del ser humano, como lo es hacer conscientes de las vivencias sentidas, regular la conducta. Esto de que te choques con un coche y baje el tío con el gato, es mi carácter. Oiga, pues cambie, cambie, modifique. ¿sí? Ahí sí que puede usted autodominarse. Eso no es puramente temperamento. ¿no? Creo que eh, debemos, voy acabando, luchar desde la ética universal por erradicar las situaciones que arañan el alma. Situaciones de una injusticia tremenda, de niños que nacen con VIH. Estas son situaciones que tenemos en el mundo, un mundo que está mejorando rapidísimamente. Y lo sabemos desde UNICEF, el mundo mejora muy rápido. Lo que es que el ser humano a mí me llama la atención, dice, es un conflicto. Pues es que la vida es un conflicto. Hay un juez, un fiscal y un abogado. Claro, Hay alguien que gobierna y alguien que está en la oposición. El de la oposición va a intentar decir que está muy mal lo que hacen. Para llegar al gobierno es que el sistema es por contradicción, por contrapeso, pero eso no es malo. Pero hay quien se llega a creer. Pedro Piqueras me decía una vez, Javier, yo sé perfectamente quién ve este telediario. Yo tengo que empezar con tres noticias negativas todos los días. Pedro Piqueras es un gran periodista. Pero ustedes y yo, entre la manzana y, y, y la serpiente, siempre miraremos a la serpiente. Eso es lo que nos ha permitido evolutivamente llegar hasta aquí. Pero eso no quiere decir que la gente no sea maja. Eso no quiere decir que a las seis y media no estuviera en el salón ya lleno. Es que esa es la noticia. Ahora, la noticia será si en Vitoria pasa esta noche algo, será lo negativo de una población que funciona maravillosamente bien en su conjunto. A mí me asombra lo bien que funcionan las cosas. Es que hoy, quiero que lo sepan, me ha escrito una persona cuando yo salía de Madrid, se llama Javier, diciendo, estoy para lo que necesites, cuando llegues, cuando lo que... Ese tipo de disposición es muy de agradecer, Javier. Y estaba el agua puesta, y están los micrófonos, y hay una persona que nos está. Y, y lo... Es que funciona casi todo muy bien. Lo vale es una sociedad muy quejicosa, sobre todo la gente mayor. Es que la vida no merece la pena, es que... Te... Coño, asuma la edad. Es que ahora le dices a alguien de 80 años, sube por aquí. Pega un saltito y dice, estoy hecho un torete. Pero qué coño artróxico perdido. Esta necesidad de cambiarse los labios, que por cierto sale fatal. ¿Sabe usted cómo es? O sea, claro, hombre, intente mejorar. Porque yo nunca querré jugar yo qué sé, al baloncesto con este cuerpecito. Es que, se frustra, claro, es que se pone usted unas metas que no va a alcanzar. En la universidad hace poco yo tengo un ayudante, le pongo a una alumna un tres y medio, porque también doy psicología forense. Y entonces dice, quería revisar el examen. Muy bien, véalo, lo ve. Digo, ¿qué notas se pondría usted? Dice, un tres y medio. Hasta, digo, pues ya está. Se pone a llorar. Digo, ¿pero por qué llora? Dice, porque me podría aprobar. Digo, claro, pero no lo voy a hacer. Es que tú me importas muy poco comparado con la gente a la que vas a tratar. Es que sabes muy poco. Este es un problema de la sociedad. Conseguir las cosas fácilmente. Sus abuelos, los abuelos de ustedes, muchos... No llevaban cinturón, llevaban una correa. Pero sí es verdad. Pero nos hemos puesto estupendos, unas marcas de agua. Pero no había dejado que el agua era incolora, insípida. Yo creo que ahí tendremos que volver. Creo que algo ha sido muy positivo en el ser humano y es que hemos regulado la conducta al punto de que hemos pasado de ser depredadores, animales depredadores, a ser cooperativos. O sea, acuérdense de la Declaración de los Derechos del Niño, de, de la Humanidad, acuérdense de la Convención de Derechos de la Infancia, y, eh, eh, tribunales internacionales que tenemos. Vamos poco a poco en ese sentido evolucionando. Eh, creo que el ser humano que es capaz del holocausto también es capaz de ser muy generoso, de ser muy altruista. En UNICEF te das cuenta cuando hemos pasado esos años de gran dificultad económica. No se da de baja a nadie. Lo que puede pasar es que la gente haga una aportación de la mitad del dinero. Y te das cuenta de que hay gente que se está quitando de su comida. Y gente que deja en heredar todo para UNICEF. Y, eh, muchísima gente. Y que coge el coche y se va al hotel, pero se lo paga todo él. Durante toda una vida. ¿Eh? Esa, esa es la realidad. En ese, en ese lugar que yo digo de los niños muy enfermos, hemos hecho entre todos unos 4.000. Pequeños deseos. Y cuando tú llamas a un famoso, pero digo un famoso, famoso, eh, y le dices, oye, harías feliz a un niño en Burgos tal día, tal hora, solo una persona de cuatro mil y pico me dijo, yo cobro. Le dije, vale, exacto, la cantidad que tú digas, pon la cantidad que tú digas porque la vamos a pagar seguro, te arrepentirás. Y eso no fue una amenaza. Fue... Porque, porque poder ayudar a un niño y no hacerlo y cobrarlo es, es bastante penoso. Pero la gente, si le das la oportunidad de ser buenos, somos muy buenos. Yo cuando he trabajado con chavales que han matado, que han violado, que han... O sea, yo no soy un membrillo. No, no, este señor que les está hablando no es un tipo que estudia. No, no, es un tipo que le han puesto un cuchillo aquí en Cuenca y le he dicho, pues mátame, pero no vas a salir. Y el tío se queda diciendo, coño, es que lo está diciendo en serio. Y es que lo estaba diciendo en serio, claro. Eso es importante tener algunos conceptos esenciales, que son éticos, que son necesarios, sobre todo también por el otro. Por lo tanto, creo que precisamos una ética pública y esta sería una idea fuerza para esta conferencia inaugural. Apelamos a la ciudadanía, pero me da pena, me da hasta miedo tantas personas súper exigentes, eso lo sabéis en los ayuntamientos, a la par que incultas. Y mal educadas. Hay una incultura basta. Programas del corazón uh, en televisión, ¿no? Programas de la entrepierna, pero además, claro que nos gusta el morbo. Claro que ustedes no ven salvame. Ustedes ven la Dos. Los delfines de la Dos. Que la gente pega unos cabezazos que va bien. Pero, bueno, pero ese, ese ser humano que dice una cosa, digo, y hace otra. Cuidado con los linchamientos públicos. ¿Qué miedo me está dando? En la red y en cualquier otro lado. Entonces la gente lanza la piedra y como es anonimato, como no me responsabilizo de lo que hago, y el hinchamiento. Y hay que machacar, y hay que meter en la cárcel, ya, se llame quien sea, desde Urdangarina hasta no sé qué. Bueno, pero tendrá televisor. Pero ¿Usted ha ido a la cárcel? ¿Usted sabe lo que es estar privado de libertad? ¿Usted sabe lo que es que nos digan, va usted a estar 48 horas en este magnífico palacio sin salir? En cuanto te dicen que no puedes salir, ya te, esto es como rascarse, o sea, no te puedes rascar, ya te apetece, o sea, claro, o sea, pero pónganse en el lugar, naturalmente que hay gente que, que tiene todo el derecho a ser sancionado, a ser durísimamente sancionado y posiblemente veamos a rato entrar en la cárcel. Yo voy mucho a Soto Real y esto ya es como un salón VIP, va saludando a todos, son VIP, 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 pero no olviden que Blesa se suicidó, no, sí, sí es dura la cárcel, ¿eh? No, no es tan... Cuidado con, con los linchamientos públicos. Me ha parecido muy preocupante, muy preocupante el tema en mi tierra de la manada. Los tipos de la manada son incalificables, o por lo menos públicamente. Y van a reincidir en muchas conductas, y desde luego. Pero juzgar al juzgador es de un peligro absoluto. Hay, hay unos magistrados, es un poder judicial, punto. Si creemos que hay que cambiar la legislación, hagámoslo. Pero no juzguemos a los legisladores. No, El otro día estaba en un programa, que por cierto, no pude estar con ella, con Juana Rivas. El tema de Juana Rivas. Claro, muy mala asesorada. Y al final se le pide cinco años de prisión y no va a ver a los niños. Es que estas cosas hay que saberlas, hay que decirlas. Y hay que entender ¿no? eh, que los medios de comunicación también viven de eh, gente que eh, exagera muchas cosas. Eh, quien está en posesión de la verdad, siempre es un peligro público. Si ustedes conocen a alguien que no se ríe, huyan. Es un peligro. Si conocen a alguien que no se ríe de sí mismo, sigan corriendo. Porque ha perdido la humildad. Rosa, no es con los pies en el suelo o en la moqueta, es con los pies en la tierra. Somos humus, venimos de ahí y ahí vamos a volver. No hay más. Me gustaba al lado del hotel que está aquí. Tienen ahí una tienda, me ha encantado. Precio, los caparrones, el no sé qué. El tan. Joder, está muy bien, ¿no? Cuánto cuesta la uva, los arañones, el tan La vida, la realidad. Eh, me he pasado un rato viéndolo. Eh, los principios éticos son eh, pilares esenciales. Pues la legalidad no sirve de moralidad, si bien la necesaria moral para el individuo. No ha evitado terribles conflictos colectivos y es que se cometen muchos crímenes en nombre de la libertad. Un problema que tenemos los humanos es que somos muy territoriales. Uno va en un avión y dice: ¿Sabéis si hay suerte y no me toca nadie al lado? Tú eres sociable, pero territorial. No digo ya los abuelos que van a la playa, ustedes que van a Salao y enseguida hacen con el pie: ras, ras, ras territorio, allá pone el toldo. Bien, somos territoriales, somos cosas... Pues, sepamos cuáles son nuestras dificultades, nuestras interpretaciones. Eh, una cuestión que, que, que llama la atención a los psicólogos es que creemos que valemos más de lo que valemos. El 90% de la población rosa, 90%, cree que es más inteligente que la media. Si yo digo ahora, aquí en esta sala hay algún imbécil, uy, la gente se parte de risa y mira al de al lado. Pero, pero no lo duden. O sea, es una cosa realmente llamativa ¿no? en, ese, en ese sentido. Eh, ya digo que yo tengo un equipo de gente magnífica y a todos los que he seleccionado son gente, chicos, chicas, todos con máster, de los de verdad, eh, y, pero, pero todos muy positivos, muy esperanzados. Entonces cuando les digo, ¿cómo eres? Pues positivo, luchador, muy de equipo, con capacidad de liderazgo, buena persona. O sea, ya cuando se viene muy arriba, le digo, dime algo negativo tuyo negativo mío. quizá perfeccionista. <laughs> somos así. somos así. tiempo y agonía eh, en busca de nuestro propio ser. viento de libertad que filosofías, códigos éticos y religiones nos señalan. pero al cerrar los ojos, revivimos la historia. que vuelvo a repetir. nos enseña que aprendemos poco de la historia. Y, se sabe cómo empiezan las cosas. Yo viajo muchísimo, por ejemplo, a Cataluña. Este viernes pasado estuve. Pero cuidado, ¿eh? Cuando tú a la población la echas a la calle y cuando está enfrentada ya la población, los riesgos son grandes. Luego, eh, no nos echemos las manos a las cabezas. Y esa es responsabilidad no del pueblo civil, sino de las autoridades. Y eh, tienen que resolverlo. ¿El problema político? Pues políticamente. Eh, pero. Otros experimentos nos hablan de la percepción. Una cosa que llama poderosamente la atención, y quiero que lo sepan ustedes, en psicología es la obediencia de vida. La gente somos capaces de hacer lo que se nos indica desde arriba, los jefes o el grupo. Eso está demostradísimo. La gente es incapaz. Hay un experimento durísimo en que das descargas eléctricas a una persona hasta casi la muerte, si te lo dice alguien con bata blanca. Pero también hay otra cuestión que es la percepción. Los testigos, yo vi esto, y ustedes se dan cuenta que, que no es así, lo cual no quiere que la gente mienta, es que, es que la objetividad, la verdad, y no, pero pues el semáforo estaba en rojo y no estaba en rojo. Hay muchísimos errores en ese sentido también. Acabo, ser humano que en su insondable complejidad freudiana, allí donde murmuran los fantasmas del yo profundo, buscan instintivamente saltar todos los diques de contención. ¿Qué han soñado ustedes? ¿Qué han callado? ¿Qué es lo que no le dirán nunca a su pareja? Por cierto, hacen bien. Claro que tenemos zonas oscuras, claro que tenemos secretos, claro que podemos, digo, autodominarnos, el ser humano es más libre de lo que dice. Desde la conciencia ética reconozcamos la elegante austeridad y dar a fondo perdido. Creo que podríamos alargarnos, pero creo que es mucho más interesante y además me ha dicho Rosa: cuando me levante, quiere decir que acabes. Eh, y, esencial educar correctamente. Estíbale, correctamente, a los niños. Ese es el mundo. Treinta y tantos años en la fiscalía te enseña que es como poner tiritas cuando te están bombardeando. Está todo en la educación, todo. Y si fallamos. Claro que educan los padres, la escuela, los medios de comunicación, la red social, el ambiente. En fin, eh, no, no, yo quisiera. Vamos a ser más. Vamos a vivir más años. Va a haber que mirar de verdad a las estrellas porque este mundo se va a hacer muy agobiante. Pero hay que jugar con la actitud. No pongamos el foco mediático en los que nos amenazan, en los que quieren romper, en los sádicos. Antes de venir aquí venía de estar con un periodista de Radio Nacional que trabaja mucho y muy sensible con el tema de la enfermedad mental. Enseguida que alguien comete un hecho, se dice, está mal, estará enfermo, será un loco. No es justo, no es verdad. La criminología nos enseña que eso no es verdad, lo cual no quiere decir que no haya casos, pero no es generalmente. Y créanme de verdad que acabo cuando digo que los algoritmos no tienen ética. Las máquinas, hoy, son estupendas entienden con un niño de 5 años traducen como uno de 13 si el niño es estudioso claro pero en lo que sí estaremos de acuerdo todos es que no alcanza la inteligencia emocional de un bebé ahora yo les pregunto por qué niños de tres años que ven a otro niño llorar se acercan y le llevan un juguete sin embargo hay otros niños que ven a un niño de tres años llorar y aprovechan para quitarle el juguete Solo tienen tres años. Está marcado casi el futuro. Es que está casi marcado el futuro. Yo siempre cuento un estudio de Mischel. Tenía tres niños pequeños y le dijo, te daré un bombón. Me voy dos minutos, si vuelvo y no te has comido el bombón, te daré otro. Es un estudio buenísimo. El primer niño se quedó quietecico. El segundo se tapó los ojos. Y el tercero, joder, no salió a dar la vuelta el psicólogo, cogió el bombón. Oh, para dentro. 14 años después... Un estudio longitudinal, que es lo que hay que hacer, estudios longitudinales y con miles de casos. ¿Quién tenía problemas? Los que se comieron el bombón. Los niños de lo quiero aquí y ahora. Eso no es ciudadanía. Eso no es mi propio interés. Es saber esperar, es la paciencia, es compartir, es dialogar, es ceder. Somos seres con lenguaje, con capacidad de reír, de llorar ante unos números o ante lo que aconteció en la historia o dejaremos a quienes nos continuarán. Seres que transmitimos cultura y seres que sabemos lo que significa el honor, la intimidad, la dignidad. O dicho, en otras palabras, sí, somos una especie ética. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Nos ha encantado, bueno, yo hablo en plural y creo que, bueno, lo digo con convencimiento, ¿eh? nos ha encantado escucharte. Y me ha llamado mucho la atención, si te parece, nos sentamos porque abrimos ahora un turno de preguntas. ¿Te sí, sí, parece? Sí, sí. Me ha llamado mucho la atención, yo no te conocía, te he visto, te he escuchado, pero nunca había coincidido contigo, que pese a llevar 33 años de carrera profesional lidiando con situaciones muy complicadas, de dolor, de maldad, de gente que se pertenecerá a la especie ética, pero no sé, no sé cómo lo verás tú. Sin embargo, muchas gracias. Transmites eh, humor, buena onda, eso, eh, ¿A ti no te hace perder la sonrisa lo que no, ves en no, tu no. trabajo? No, eh, ¿se oye bien? Sí, sí, perfectamente. Bueno, ¿Cómo me va? Pero tú has visto el grupo de personas que hay aquí. Esta gente es encantadora. Por eso están. ¿Ustedes creen que son la media de Vitoria? Se equivocan. Porque esta temática reúne a gente maja, sana, que quiere mejorar, que quiere compartir, que quiere preguntar, que quiere criticar una cosa. Pero, claro, claro, o sea, la gente nos seleccionamos. Yo no sé cómo eres tú, Rosa, pero ¿te quedan amigas de la infancia? Tengo pocas, ¿eh? Cuando General, estás. Pero sí. No, no, que no quiero sí. tampoco que te desnudes pues te, ahora aquí. Te lo digo, pero... te lo digo. Eh... <laughs> y no me cuando... preguntes por los defectos, claro, por favor. Cuando estás sola en casa, ¿cómo te comportas cuando crees que no te ve nadie? A mí, como psicólogo, esas cosas sí me dan pista. O sea, yo cuando estaba siempre en el juzgado, no le digo a un chaval cuánto ha robado, sino en cuánto lo has gastado, en cuánto tiempo. Esto sí me da una pista, o si lo ha gastado solo o con más gente. Entonces, yo veo a tanta gente buena tanta gente sana claro que hay chicos que son ninis pero yo en la universidad veo a muchos chicos que son muy estudiosos muy trabajadores muy capaces y que cooperan pues esa es mi verdad yo tengo un equipazo de gente que trabaja de maravilla que lo lucha que pues que hacemos una fiesta un sábado un domingo van todos ah pero porque les pagas por no porque creen que deben de hacerlo y en el defensor del menor y en todo también es verdad que como tú seas el eco que tú emitas. Por ejemplo, en la radio hay gente que te llama y te dice, soy una señora canaria, no tengo a nadie. Claro, por un lado dices, joder, pues a lo mejor es muy mayor, se le han muerto los seres queridos, la familia, pero no ha generado nadie de amistad. Cuando la gente está mal, no digo una depresión muy seria, una cosa que es muy buen mensaje es ayude, ayude a otros. Esa es una labor de la ciudadanía. Y cuando tú te pones a ayudar a gente que está mucho peor, dices, bueno, ¿pero ¿de qué me quejo? Creo que lo he dicho dos veces esta tarde. No le pidan a la vida más de lo que la vida puede dar. Rosa, los jóvenes en España de 16 a 24 años, y sobre todo las chicas, de lo que más mueren es de suicidio. Son como esto. Quédense con la idea. Duro, pero frágil. Y de pronto les falla algo y se hunden. Pero, pero bueno, ¿pero por qué? Entonces, eh, esto hay que estudiarlo. En República Dominicana o es que no tienen buenas estadísticas o la gente se suicida menos. A ver si va a ser verdad lo de la cuna matata. Eh, ¿Por qué tenemos tanta gente tan insatisfecha? Este es un tema esencial. Aparte de que haya jóvenes que lo tienen muy complicado para trabajar, para, bueno, complicado, imposible, para adquirir una vivienda. Etcétera. Pero hay algo más. Sí, sí, yo soy muy positivo. No sé si tiene y que ver. No, no, si hay un profesor que no es positivo, lo mejor que puede hacer es dejar de ser profesor, claro. No sé si tiene que ver con el hecho de ser navarro también, ¿eh? Digo. Pues no, lo sé. No lo sé. No, yo cuando fui defensor del menor, eh, sí dije, eh, reuní a todos los medios de comunicación y dije: soy navarro. Es decir, el primero que intente uh, manipularme iría por él. Pero yo soy un tipo muy serio, avisé al consejero de Sanidad y le dije, encontrar encontrado una niña de nueve años en un psiquiátrico de adultos, si vuelvo a encontrarme este caso, iré a la asamblea y será tu final de la carrera lo encontré, fue el final de su carrera no me quiere uh -huh. bueno, claro, de... claro, las cosas hay que hacerlas uh -huh. Sí, ¿te parece Javier, vamos a abrir el turno de preguntas claro. porque lo que interesa es que, que claro, tengan claro. ocasión de dirigirse a Javier Urra y les va a contestar encantado. Se me da un poco de cosa. A ver, sí, eh, si os parece, eso es. Por aquí tenemos una persona que levante la mano. Si es tan amable de decirnos su nombre y la pregunta. Les voy a pedir, por favor, una pregunta por persona y así damos más eh, posibilidades de participar. Sí, buenas tardes. Tengo el gusto de saludarte de nuevo en la escuela de padres que estuviste hace unos años. Mi nombre es Felipe. Y mi pregunta está relacionada con que ha sido de... ¿Se ha cerrado ya el tema de adopciones de los países del este con el tema del síndrome fetal alcohólico? Gracias, Esa Felipe. Uh -huh. Muchas gracias. Sí, Felipe, eh, vamos a ver, el tema de la adopción tiene dos, dos visiones. Una, por darte una respuesta un poco más amplia que la tuya. Eh, que es eh, la adopción son hijos del corazón. Es decir, toda paternidad biológica eh, es buscada y se quiere al hijo, o es un día de cariño y vamos a ponernos ahí. Y claro, la gente dice: Yo quiero tener un niño o quiero darle esperanza a un niño. Bueno, sabes que hemos tenido desde Chile, Colombia, Etiopía, a los países de, del este. Estamos teniendo muchos problemas con niños del este. Hay que ser muy cuidadoso cuando yo digo eso, porque puede haber gente que tiene niños adoptados que son del este y dice, ¡oye! Bueno, hemos encontrado, como te digo, niños eh, de ese círculo del vodka que llamaban y que parece ser que vienen con unas lesiones cerebrales mínimas por síndrome de feto alcohol. Sabes que naces, bueno, con menos peso, con... pero que eso. Luego he hablado del síndrome de hospitalismo. Es decir, de falta de contacto. Tú sabes Felipe que había un estudio con macacos resos que son unos monos muy pequeños y les ponías un biberón de leche pero en metal y un biberón de trapo pero sin leche. Acaban muriendo porque se van al de trapo. Y se necesita, el ser humano necesita mucho el contacto. Yo cuando voy a ver a mi madre y a toda la gente que está allí eh, veo que la gente les habla. Lo que hay que hacer mucho es tocarles, porque se les anima la cara, porque lo sienten, porque lo perciben. Las palabras son muy abstractas. Para los países que dan niños en adopción, es muy doloroso. Y por lo tanto, pues, Chile ha cerrado, eh, muchos países, y cada vez como España tiene muy pocos niños, y los sistemas de protección, se diga lo que se diga, no funcionan tan mal. Pues no tenemos niños para adoptar aquí. Por lo tanto, se alarga muchísimo la edad en que los padres son adoptantes. Y aquí viene el problema. ¿Los chicos que yo veo, por ejemplo, adoptados son malos chicos? No. Son chicos muy complicados para educar. Muy complicados. Complicadísimos. ¿Por qué? Primero porque a veces los padres han hecho tal esfuerzo, tal ilusión, que creen que todo va a ir mejor de lo que realmente va. Segundo, porque los chicos han estado en una situación de riesgo o de desamparo. Y entonces están metiendo el dedo en el ojo todo el día para comprobar que haga lo que haga, tú me sigues queriendo. El otro día veía yo una mujer que me enamoró, pero literalmente. Una mujer sola, veterinaria de un lugar de Castilla León. Fuerte, maja. Y vino con la hija. Y hablé con la señora y la señora y entro con la niña y digo es verdad que tú le pegas palizas a tu madre dices entonces en cuanto empecé a hablar empezó a llorar y digo y eso y digo, porque yo sé que tengo una madre biológica y cada vez que me, que le doy cariño a esta sé que uh, me siento mal en su psicohistoria Felipe en su biografía esa niña está disociada entonces, Claro que tenemos familias que funcionan muy bien, y niños que han sido adoptados que funcionan muy bien, y niños de la China y de otros lugares, y padres que han hecho una labor maravillosa. De niños del Este que se definen como esos niños que sabes que tienen esas cuencas de los ojos, que los miras y ves que el ojo está muy lejos. Esos niños que no es que sean hiperactivos, sino que necesitan tocar, sentir, uh, porque tienen angustia de separación. Bueno. Ha habido situaciones, cuando yo fui defensor de menor, Asturias, 23 niños que tenía, que llevaba 3 o 4 años, en acogimiento solo de verano, quisieron quedárselos. Y nos llamó el embajador de Rusia en España. A mí me tuvo una hora de pie. Me dijo, esto para nosotros lo podríamos interpretar y lo va a entender usted como una declaración de guerra. Quiero decir, a veces tocamos temas que la gente no lo termina de entender. Cuando tú vas a Marruecos... Y dicen, ¿pero por qué ustedes están en niños solo saharauis? ¿Cómo creen que vivimos los marroquíes este tipo de cosas? Y aquí esas cosas ni se dicen ni en los medios de comunicación y nos generan grandes problemas. Y entonces luego nos llegan niños que son menores no acompañados, pero que entra en un paquete del tomate, la naranja y la pesca española. Estoy diciendo exactamente lo que es porque está allí negociando ese tipo de situación. Por lo tanto, hablamos mucho de los niños. Parece que los niños es lo que más importa, pero no siempre es verdad. Ha visto Felipe que con una pregunta cortita eh, me ha dado para... <laughs> Gracias, Felipe. Mientras se anima la siguiente persona, Javier, muy rápidamente, ¿qué opinas de la, los vientres de alquiler? Ahora les llaman gestación subrogada. Ah. <laughs> Así me gusta, es preguntas fáciles, ¿eh? bueno, Rosa. Eh, no, no. Claro, le he preguntado que si tiene amigas de la infancia, ella empieza. Eh, <laughs> me parece mal. En algunos países del este hay alguna zona que se llama granja de niños. Bueno, vamos a ver, porque estábamos informándonos del doctor Vela y la sustracción de niños en el parto. Que vamos a ver, el Tribunal Supremo, si, si, si no modifica. Porque va a ser raro que esto quede exactamente así. Es verdad que tiene una edad. Yo creo que esto ha abierto además una grita interesante entre la mujer en general, las feministas en particular y los homosexuales por otro lado. O sea, el derecho no es de los adultos hetero u homosexuales o de nadie para decir yo quiero un hijo. Ese no es el derecho. El derecho es de un niño a tener unos padres. Por cierto, a tener unos abuelos. También en los procesos de separación. Oye, tú y yo nos separamos, los niños se quedan en la custodia contigo, pero bueno, yo los podré ver, pero los abuelos míos, o sea, mis padres, tienen derecho a ver a los niños. ¡No! Los, nuestros hijos tienen derecho a estar con los abuelos. Entonces, claro, el problema está en el pago económico. Cuando yo hablo de puticlus el problema es que se paga económicamente. Y por lo tanto, exijo. Que habrá que ver lo que se exige. Y por lo tanto, tú. Te quedas embarazada, pero a los nueve meses me das a mí. Mi pregunta es, es, los niños cuando tengan 14 años qué preguntas se van a hacer? Yo creo que las preguntas hay que hacerlas. Y luego cada uno hace lo que considera. Pero imagínate una mujer que decide ser madre a título individual y no quiere tener relación con varón. Y por inseminación tiene un hijo. Y es varón. ¿Pudiera darse el caso de que cuando tenga 16 años pregunte... ¿Y tú cómo vives tener un varón si no te gustan los varones? Lo que quiero decir es que hay que anticipar las situaciones porque yo creo que los niños tienen derecho a tener psicohistoria. Y cuando he hablado de que no debemos de quedarnos en las tradiciones, hombre, pero también creo que hay que tener tradiciones y esta tierra como Navarra tiene tradición. Y un niño tiene derecho a saber quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, porque en gran parte... Somos parte de lo que fueron nuestros abuelos, no se dude. ¿eh? Entonces, eh, dicho eso, las familias han generado familias naturales, tradicionales, monoparentales, reconstituidas, homosexuales. ¿Qué nos está pasando? Porque es una sociedad cambiante. En mi época, homosexuales había cuatro. Y entonces dijeron: bueno, es que estaban todos en el armario. Debiese ser un armario. impresionante. Cada vez salen más. Ahí yo me pregunto, ¿puede haber hombres hoy que tengan miedo a las mujeres? A ver, no diga usted eso. Bueno, pues no lo digo. Si yo pregunto aquí a todos los hombres que hay, en los procesos de separación, ¿creen ustedes que la ley es justa? El silencio de los hombres va a ser general. Si se van las mujeres, las chicas, y se quedan todos los hombres, pero Es un problema que no se diga lo que, lo que se siente. Es un problema. O sea, yo, yo creo que. Vas a Barcelona, ¿no? Un atentado. ¿Un atentado que lo produjo quién? ¿De qué nacionalidad? No, pero diga usted eso. No, sí. ¿Y en Madrid de dónde eran? ¿De Marruecos? No, pero ¿está usted culpando a Marruecos? No. ¿A unas personas de Marruecos? Sí. ¿Y que tenemos menores hoy en centros en España abducidos por la yihad y por el ISIS? Sí. Y que tenemos un problemón, claro, pero claro. Entonces, negar la evidencia es un problema. Vamos a continuar. Pero de este lado también tienen. <laughs> sí, yo creo que alguien ha levantado la mano antes o me he despistado yo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Que levante la mano, la por mano? favor? Sí, por allá. Ah, sí, sí. Vale, pues se acercan las compañeras. Y. Nada, lanzamos una pregunta. Yo pido que sea escueta, el que luego se extiende es Javier. ¿eh? Yo soy como los argentinos. <laughs> seré breve. <laughs> sí, nos, dices, nos dice su nombre, por favor. Y la pregunta. Buenas tardes. Eh, soy Ikram y la verdad es la, es la primera vez que asisto a una charla suya junto a mi amiga. Eh, mi pregunta es. Eh, Usted habla de que los seres humanos solemos, solemos tener una tendencia a la dependencia y, y cuando se crea esa dependencia dentro de las relaciones sentimentales entre parejas, eh, eh, o sea, ese, esa unión, ese, ese apego, ¿cómo se puede superar? ¿Es normal del ser humano o es algo? Y muchas gracias. No, muy bien, muchísimas gracias. gracias. Espero que no sea, que sea la primera, pero no la última que venga usted a escuchar, que habrá muchas y muy interesantes. <coughs> no, yo he dicho, creo que he dicho, uno, que el ser humano es posesivo y que es territorial. Ahora viene el tema de la dependencia en la pareja. Bueno, ahí hay un juego muy eh, problemático. Yo le invito a que vea usted una película que lo dice todo, que es Te doy mis ojos, decía Argoyaín. Es un peliculón en relación con estas violencias, como lo es el bola en relación con el maltrato a la infancia. Entonces, eh, permítame otro experimento, pero no crea usted que voy a comparar a un perro con un ser humano. Pero usted tiene un perro y tiene una rejilla y le da una descarga eléctrica. ¿Qué hace el perro? Se va al otro lado y aprende. Usted tiene otro perro. Y le da una descarga aquí. Y cuando salta al otro lado, le da otra descarga. Eso se llama indefensión aprendida. ¿Qué ocurre? Que la sociedad a veces confunde y dice: Una mujer que no tiene hijos, que tiene un puesto de trabajo que le da autonomía e independencia económica y vive con un señor que la ridiculiza, que le veja, que le maltrata, pues, pues, pues porque sigue. ¿Será porque quiere? No, es que no puede irse. ¿Cómo? Porque se le ha generado indefensión aprendida. Usted ha oído hablar, por ejemplo, del síndrome de Estocolmo. Una persona que está secuestrada por otra y como no le pega un tiro y no lo mata y tal, al final eh, entiende que casi está bien lo que ha hecho. Es un sistema de defensa de su propia vida. Son mecanismos complejos. Por lo tanto... Está muy bien explicado. Segundo, hay varones que siempre quieren estar con una mujer a la que hacen dependiente. No le gusta una mujer de igual a igual. Y por lo tanto, ese hombre, esté con quien esté, va a bejar a la mujer. Por eso, el maltratador primero tiene que ser sancionado, que es la mejor terapia, la sanción. Pero después de ser sancionado, tiene que trabajarse con él porque puede que vuelva con su pareja o que vaya con otras, pero hay que evitar que reincida. Y por último, hay algún tipo de mujer, y espero que se me entienda, porque me voy a explicar bien, que por circunstancias vitales, de relación edípica con sus padres, etc., es un tipo de mujer que es más bien dependiente. Y entonces busca un tipo de hombre que le hace ese gas de luz teatral y también hay que trabajar con ella y decir oye pero es que en la vida tú no tienes por qué depender de nadie lo cual no quiere que un día no le hagas que no tal que, que participéis pero tú eres única porque una cosa que tienes que entender tú y yo es que tú has nacido sola sola eh y te vas a morir sola y puedes vivir con alguien y querer a alguien pero somos ¿Solos? ¿Has visto que he dicho antes? No soy, somos. Pero esa es la vida social, pero nuestra realidad, tus vivencias, tus dudas, tus... ¿A quién? ¿Entiendes? Por lo tanto, no, no, el ser humano no tiene por qué hacer dependiente a nadie, ni nadie tiene por qué ser dependiente de otro. Es más, no debería serlo. Pero como un jefe debe tener liderazgo y tiene que ordenar cosas, pero no tiene que mandar meterse en la vida de alguien. ¿no? Son mundos en ese sentido distintos. Ver a alguien que es dependiente de otro es rebajar mucho a la especie humana. Debemos de ser independientes. Y yo creo que la invitación que ha hecho el Ayuntamiento de Vitoria hoy a la ciudadanía es esa. No os dejéis manipular, tener capacidad crítica, pero para el bien del conjunto, de la polis, de la población, de la ciudad. Esa es la idea. Que venga usted otro. Piensa volver otros días, ¿veis? No hay nada como hacer preguntas así abiertas. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con la ronda de preguntas y es cuestión de levantar la mano. Sí. Eso es. Si nos dices. Su nombre, por favor, y la pregunta. Ante todo, por supuesto, es una delicia escuchar no solamente lo que usted dice, que está claro que sabe muchísimo, sino lo dice de tal forma que aunque no entendamos tanto como usted le comprendemos perfectamente sí, entonces bueno pues enhorabuena Gracias. una pregunta muy sencilla nos puede explicar la diferencia entre carácter y temperamento por favor sí Muchas sí, sí. me ha preguntado una de las GS. <laughs> claro, claro. no vamos a ver he hecho una división que es fácil. La personalidad es cuando ya. Eh, es, vamos a ver, un ser humano cuando nace es humano. Usted ha oído muchas veces que dice, una persona humana. Y dices, coño, pues es lo mismo. No, no, no. Imagínese el salvaje de Aveirón. Un niño que nace en la selva, un tarzán, pero que no tenga lenguaje, que no tenga sociabilidad, que no se relacione, que no aprenda. Eh, ¿Es humano? Sin duda. ¿Es persona? No. No. Por desgracia, en esta sociedad hay niños que nacen con unas circunstancias que no los capacitan para tener derechos civiles, ni de voto, ya veremos el día de mañana, ni de poder abrir una cuenta un bancaria. Por lo tanto, la persona es algo que se crea a posteriori. Ahí llega IKEA. ¿Ha visto usted los anuncios de IKEA? Dice. Mejórese, renuévese. Esa es la personalidad. Es decir, ¿usted puede ser mejor persona cada mañana? Sí. Pues igual que usted va al gimnasio, usted eh, toma una dieta sana y equilibrada, pues usted puede decidir: oye, voy a hacer ciertas cosas, me voy a meter en un grupo de voluntariado. La personalidad. Llega el carácter. El carácter es la impronta. Uh, hoy leía que el buey más grande de, del mundo. Está aquí en el País Vasco. Bueno, pues está, pesa 2.000 kilos, o son sea, unos chuletones. Que por cierto, estuve el otro día en Bilbao con la selección de rugby y fuimos a tomar algo y ponía en Bilbao, chuletón de un kilo, el pincho de Bilbao. Y, ojo, de ojo, estos de Bilbao son la leche. Pero bueno, eh, bien, ¿ves? eso, el carácter es la impronta. Una impronta que uno tiene, eh, por ejemplo, una persona extrovertida, abierta hacia los demás, otro es introvertido, tímido, bueno, uno es más de un carácter flemático. Eso se puede cambiar. Rosa hacía una pregunta dificilísima, has visto que no he contestado. Yo soy optimista. Una persona que es pesimista puede llegar a ser optimista. No es fácil, estamos hablando de carácter. Pero luego viene el temperamento. El temperamento viene per se con el sello. Usted es una mujer encantadora, con una altura, con un color de ojos, con unas características y con un temperamento. Ese temperamento se trae al mundo. Antes de que empecemos a educarle, antes, siempre nos cabe pensar que los nueve meses de embarazo eh, son significativos. Pero usted, fíjese que hay niños que nace y son muy llorones. Y hay otro que nace y es muy cariñoso. Y una cosa que dice la gente es... Bueno, yo quiero igual a todos. ¿Se quiere igual a todos los hijos? Le voy a preguntar otra vez. No me contesten, por favor, hasta tú también. Hasta que baje la mano. Hasta que bajo en la mano, no me conteste. ¿Se quiere igual a todos los hijos? Contéstenme como hijos. Esto está muy bien, ¿eh? Han visto, Rosa, mira, que ya han cogido a gusto. Mira, ¿darían ustedes, piénsenlo, eh, no digan tontadas, ¿darían ustedes la vida por sus hijos? ¿Has oído? Tápate los ojos. ¿Darían la vida por su pareja? ¡Guau! Wow, ¡Madre mía! Y uno ha dicho sí ahí, acojonadillo. Tremendo, ¿eh? Esto, esto es, esto es, esto, esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay. Uh, bueno, esto, esto es así. Esto es así. Así es. ¿Qué más cosas... Vamos a ir terminando, si les parece... Cuando digan, cuando digan. Sí. Mm, mm. Si hay alguien que levanta la mano. Aquí vemos con sí, cierta dificultad está, porque está, está oscuro. Zonas, sí. Y luego estas zonas... Sí. Entonces, si a alguien o no algo le vemos... Que no estén de acuerdo o algo que crean que Que levante la voz, plantear, eh, tranquilamente. Sí. Y, y ahí vamos. Buenas Hola, buenas tardes. Hola. ¿Su nombre, por favor? Sí, Juani. Juani. Buenas tardes. Adelante. Una preguntita, la voy a intentar hacer sencilla. ¿eh? Eh, hablando más de, la, de los adolescentes, de los jóvenes, ¿qué te parece a ti, Javier, ahora, por ejemplo, una, un adolescente que, está, que tiene habilidades, que le gusta el estudio, que es, él se siente con fuerza, ¿no? pero no le gusta el sistema, se siente presionado? Eh, ¿Le parece que mm, tener que ir al colegio, por ejemplo, que sería más divertido, que no sería tan estructurado todo? Y eso se desmotiva, ¿no? Entonces dice, bueno, pues yo me siento hábil, pero quiero romper y me voy a salir del sistema y voy a hacer por lo que me guste. ¿Qué te parece a ti eso? Bueno, me parece natural, ¿no? En un adolescente. Y correcto. no no espera no no, no 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 he dicho que me parece natural qué es un adolescente un adolescente es alguien que ha dejado la niñez y que adolece y quiere ser adulto pero no alcanza más en una sociedad donde ahora los padres te dicen te entiendo si él no quiere que la entiendas no entiendo a mi hijo adolescente, ¿no? Si él tampoco se entiende a sí mismo. O sea, ¿Cómo le vas a entender? Bueno. En esa erupción vital, también hormonal, etcétera el chico dice, bueno, vamos a ver, todo tan metódico. Tú fíjate que la vida es muy metódica. ¿Qué haces con un bebé? Das a cierta hora la comida, bueno, ahora ya hay quien da la estancia, pero eh, los baños. Y el adolescente quiere romper. Quiere romper consigo mismo, quiere romper con las normas, quiere romper con la autoridad de los padres, quiere romper... Y él se ve creativo. Y a lo mejor es que es verdad, y muy imaginativo, y quiere hacer dibujos de cómics. Y dice, oye, déjame que voy a ser el Forges del Mañana. Pues muy bien, vale. Pega. Primero una jurídica. Los menores en España solo tienen una obligación, el colegio. Es un derecho, es un deber. Hasta los 16. Por cierto... Por cierto, que Gaby Londo siempre plantea subirlo a los 18, que tiene toda la lógica, salvo para los chicos de inmigración y otra gente que no quiere estudiar. Y entonces tenemos un problema de rechazo, porque recuerda siempre que hay puertas que se abren desde dentro. Tú no puedes obligar a alguien a estudiar, como yo no te voy a obligar a ti a que me quieras. Que Esta es una tontería ahora muy... Me gusta mucho esa chica, la quiero. Entonces tú me tienes que querer a mí, porque no ha dicho que esto es bidireccional bueno, y ahí tenemos esa realidad, ¿qué ocurre? en España, y eso hay una circular de la Fiscalía General del Estado, hay que ir al colegio hay que estar escolarizado, no se trata de que los padres te den formación se trata de que vayas a la escuela, ¿para qué? admitas la autoridad, ¿para qué? salgas al patio, ¿para qué? tengas actividades que te gusten, para que tengas unas actividades ciudadanas que a veces no se imparten todo eso es lo que queremos que hagas y a partir de ahí, sí Podrás desarrollar ah, en FP, en la universidad, en una academia, tu formación, que es reparar coches, hacer uh, Masterchef 7, eh, lo que tú quieras ser. Eh. Pero tú tienes que tener unos conocimientos básicos. Un problema que tenemos es que. La, por la educación obligatoria, que son los 16, vale, eso lo tienen hecho, sí. pero luego empiezan a volar. O sea, bueno. no tienen claro por qué. Se sienten como presionados cuando ellos tienen muchas habilidades, pero igual el sistema de esa presión no les gusta, no les motiva. Es que quizá, y luego llega el fin de claro, semana y claro. para desinhibirme, pues tengo que fumar porros, hacer botellón. Ah, bueno, para, para distinguirme, fumar porros no, eh. Mucha gente, sí. Escucha, cuando yo le pregunto a los chicos, tú fumas, te dicen, no. Y dices, y porros, dice, hombre, sí. Claro, no, no, O sea, claro, o sea no, no, digo, para que sepamos, ¿no? Como... Bueno, claro que un niño se tiene que encontrar. Y, mira, los padres somos, bueno, ya soy abuelo, sin esfuerzo, por cierto, pero, pero los padres son como la pared, sirven para que se apoye, pero para chocar. Hay chavales que son mucho más uh, rupturistas. Ten en cuenta que también hay padres que ya lo han sido. Joder, es que hay padres que, que, que han sido rupturistas con todo, antisistema y tal. Entonces también tienen una duda. Mira, en la educación tú puedes ser más eh, abierto, más autoritario. Lo que no puedes dejar es el dejar hacer. No, no. Un chaval tiene que chocar contra sus padres, porque si no se neutro, neurotiza. Yo en fiscalía me encontré con chavales que me decían: Creo que no les importa a mis padres. Y dices: ¿por? Dice: Porque haga lo que haga, no me dicen nada. Pff, eso es un problemón. Es que hay chavales que van metiéndose en problemas porque están deseando que se les sancione, y que se les ponga un límite. No lo saben, no lo verbalizan, no lo elaboran. Ahora bien, también puede ser que nuestros sistemas dejen a muchos chicos fuera porque no les es atractivo. Y tú tienes que acabar sabiendo y, y matamos la creatividad. O sea, Picasso acabó pintando como un niño, pero tú ves los niños y te dices, va todo como muy ordenadito. Pero a lo mejor tienes que decir, oye, pero le voy a llevar un sistema Montessori a un tipo de chaval, o a un sistema Waldorf. Claro que tenemos sistemas que son mucho más de otro tipo de actividad, mucho más lúdicos, mucho más manuales. Eh, pero luego vivir supone también tener unos conocimientos de tantas cosas. Yo creo que lo que sí es muy importante en la escuela, hasta los 16, como dices tú, es la convivencia. Lo que es muy importante, como me parece que hay colegios de solo chicos. Y de solo chicas. ¿Usted lo prohibiría? No, pero me parece mucho más rico, mucho más. Antes lo he dejado ahí, colgado, pero ahora tenemos un tema con la transexualidad. Pero ahora está surgiendo la asexualidad. Asexual. Una persona que no tiene una apetencia sexual de ningún tipo. Pero es claro que esta sociedad, en muchas cosas, está cambiando. Bueno, eso es una, una realidad realmente interesante. ¿no? Mm. Yo sería contenedor con el chaval. Por ejemplo, en mi, centro, en mi centro, todos los chicos tienen cuatro horas y media de clase. Pero la mayoría tienen 18 años y podrían negarse. Pero yo le digo, no, no, no te niegues. <laughs> no te niegues, a clase. En mi centro, cuando llegan, lo primero que les decimos es, no hay teléfono. Que no hay qué, que no hay teléfono. No hay ordenador, no hay tabaco, no hay nada. O sea, lo único que va a ver es cuando yo decida hacerte una analítica. ¿Qué te parece? ¿A qué me voy? ¿A qué no? Y no te vas a ir porque estás jodido en tu casa. También le digo jodido. Y yo voy a venir la semana que viene y vas a estar conmigo. Y no hables con los compañeros psicólogos y psiquiatras, habla con los chicos. ¿Por qué no se fugan? Habla con ellos. Y verás cómo estás aquí y tal. Y el día de mañana a lo mejor quieres trabajar con nosotros. No lo creo. Vamos a probar. Pero son chavales. También tienes que retarles eh, en lo que sirven. En, en, tú te estás dominando, eres un tipo majo. Ahora, ¿te tienen que creer? Decía esta otra señora, no es lo que usted sabe, es como lo explica. Es que yo soy muy creíble. Porque lo que yo digo me lo creo al 100%. Claro. Claro, claro. Entonces, eso es así. ¿no? Pero también le digo... Nosotros, los padres que vienen de toda España, también de Vitoria, tienen que venir tres veces al mes a Madrid, tres. Para trabajo individual, trabajo de pareja, trabajo en grupo y trabajo con el hijo. Yo hace ocho años, que han pasado 700 chicos que han estado un año con nosotros cada chico, creía que los padres se iban a implicar, pero muchísimo. No, no ganamos paclines. Pero me he dado cuenta que hay padres que tienen cuatro hijos. Y hay tres hijos que te dicen, señor Urra, no hay mejores padres que los míos. Y es verdad. Y sin embargo, hay uno que no se siente querido, que se siente repudiado. En esta conferencia va a haber alguna persona encantadora como la que ha hablado que va a decir, es usted estupendo, Javier. Va a haber otros que dirán, bueno, no, hermanito. Y dos o tres que van a decir, uh, gilipollas. Que ya por la cara ya casi sé quién, ¿eh? Es que eso es así. Pues, pues, es que esa es otra, que la gente le quiere caer bien a todo el mundo, pero si eso es imposible. Bueno, a mí no me gustaría caer bien a todo el mundo. ¿eh? <laughs> Muchas gracias, Javier. Pueden ir a hacer otras cosas que les parezcan atractivas, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que ¿Y ¿dónde? permitirlo las... los padres? Claro, pero ¿dónde lo van a hacer? O sea, es qué oferta hay. Otra cosa es que hay chicos que dicen: yo quiero ser artista. A mí me gusta el circo. Yo me quiero. quiero ah, bueno, bien. Y son rompedores con lo que la gente. Eso. Porque un problema es que los padres queramos que nuestros hijos sean lo que nosotros nos planteemos. Claro. Ahora, que hay que tener una formación de conjunto para vivir en sociedad, sin duda. Eh, y que a veces un chaval Uh, pues mira, esto es como lo de los, acabo con lo de los transexuales. Yo soy un tipo, se me nota, valiente. Y voy a poner un ejemplo. Me voy a sálvame de lux Imaginaros lo que piensan mis compañeros de la academia. Y me voy y está el hombre que dicen que está más dotado sexualmente en España. Ya sé que ustedes no saben quién es. Bien. Y de ese hombre, majísimo, resulta que tiene un niño que quiere ser niña. Y el programa fue absolutamente serio y formal y tiene un problema. Entonces él dijo, la mayor alegría que ha podido pasarme es esto. Y yo le dije, no, usted puede ser feliz, usted puede darle futuro, pero el índice de suicidios es altísimo. Segundo, el índice de... Quizá porque no está reconocido socialmente. Ahora bien, si usted quiere hormonar a su hijo... Ahora bien, si usted quiere hacer una intervención quirúrgica, resulta que el 20% de los chicos cuando cumplen los 18 años quieren volver a tener la identidad sexual, no la orientación sexual, la identidad sexual que ya tenían. Estos temas hay que hablarlos en sálvame de luz, porque aquí hay 450 personas. Y porque cuando yo escribo un libro y se vende muchísimo, se vende ¿qué? 30.000. Es que Salvador de Luz lo ve un millón y medio de personas. Y hay que ir. Claro. Y además, si hablas en serio, te respetan. Claro. ¿Te han vuelto a citar, Javier? Me han vuelto a citar, pero para un tema que me pareció de Chabelita y tal, le dije no. Ay, no. Ay, no. Que no le vi, no le vi. No conozco el caso tampoco. Si me hubiera sido Chabelita entendido como la adopción, que hemos hablado con Felipe, uh -huh. la respuesta es sí. Si es Chaverita y su tal. Ya. Yeah. Eso no tengo nada que decir. Una cosa que es importante en la vida decir es no sé. Si ustedes me hubieran hecho una pregunta que, que no sé, yo hubiera dicho pues no sé. Diría pues vaya. Pero no, no, no me obliguen a decir lo que no sé, porque eso es muy peligroso, claro. Es un placer escucharte. Nada, Un y si es en salvaje. Muchísimas Sálvame. gracias. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer, como digo. Se nos ha quedado corto, pero vamos a despedirnos. Si me permiten un minuto, además de decirle pues, a Javier que esta es su casa, es sí. que ricas como bene, tan. eta ikasturte oni asiera emateagatik. Yo les voy a pedir que me aguarden un segundo, por favor, porque acabo ya. Es una cuestión muy rápida y concluyente. Eh, vamos a terminar. El curso acaba de empezar. Hoy es el primer día de clase. Yo estoy muy emocionada porque ha venido Javier y porque digamos que arrancamos un nuevo curso de EI Escola. La próxima cita tienen todas, ya les hemos dicho en los programas, en la web, pero la próxima cita va a ser el jueves 8 de noviembre en el Centro Cívico Aldave. EI Escola va a presentar los cursos de habilidades sociales con una conferencia quizás la conozcas, Javier, de Virginia y Imad Quijera. Ella es payasa profesional, es actriz, es fundadora de Oyular y Clown Teatro y ha sido recientemente galardonada con el premio Emacunde a, a la Igualdad por su trayectoria feminista y su conciencia. Bueno, pues ella va a hablar de humor y emociones. Están disponibles ya las invitaciones como hoy estaban para Javier y las han agotado. Termino recordándoles que les hemos entregado un cuestionario. Si son tan amables de rellenarlo, se lo vamos a agradecer sinceramente. Y decirles que contamos con ustedes, porque tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que aportar. Es que ricasco.